Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los Fitoma Meets. Esta vez vamos a hablar de las plagas de los cítricos, las más importantes y que afectan a nuestra citricultura en la actualidad, y de las estrategias de control. En las próximas 3 horas vamos a contar con la visión de expertos y de empresas importantes en protección de cultivos como Nufarm, Belchin, Certis y Bioibérica. Además, contaremos con ponentes del Instituto Agroforestal Mediterráneo y del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias del IBIA, a quien agradecemos su colaboración en este encuentro. Como tenemos una jornada apretada, voy a dar paso a nuestra primera ponente, la doctora Antonia Soto, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia, investigadora del Instituto Agroforestal Mediterráneo. Va a hablar de efectos de interés de algunas plagas invasivas de cócciros de reciente aparición en cítricos. Buenas tardes, Toñi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues sin más, si os parece, voy a poner la presentación y empiezo con ella, porque la tarde parece densa. Bueno, esta tarde, pues como ha dicho Gustavo, voy a hablaros de algunos pequeños aspectos de interés de plagas que tenemos últimamente en nuestros cítricos, plagas de cóccidos invasivas de bastante importancia, algunas desconocidas, y esto da a veces pie a que no hagamos bien las cosas o que nos creen pues muchas preguntas de cara a su biología y al manejo de estas plagas. Bien, lo primero es hablar de Delotococcus aberi. La primera parte de mi presentación va a ser hablar de Delotococcus aberi, actualizar todas las actividades que hemos hecho últimamente, sobre todo en el último año, en los 2 últimos años, y complementariamente voy a hablar de un cóccido, una cochinilla, concretamente de la familia Coccidae, que es Pulvinaria poligonata, que últimamente en alguna zona del área mediterránea pues está provocando problemas de importancia. Y también hablaré de otro pseudocóccido que de forma diferente y puntualmente, ocasionalmente, pero bueno, parece que últimamente se nos está instalando un poco más y por tanto pues también voy a dar algún pequeño aspecto que creo que puede ser de importancia de cara a su manejo para Coccus vulnerae. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte del Delotococcus aberi. Bien, cotonet de Sudáfrica. Bueno, pues he hablado en muchas ocasiones de él, ¿no? Y simplemente por ponernos a punto, bueno, pues establecer claramente cuál es la problemática principal de Delotococcus aberi. Ya sabéis, la problemática principal viene dada por los daños que produce en los frutos, ¿no? Yo he puesto esta diapositiva un poco para centrarnos y para aclarar un poco aspectos de manejo. En principio, recordad, Delotococcus aberi produce daños en el fruto, aquí lo podéis ver en el gráfico, no a lo largo de todo el crecimiento del fruto, sino en unos momentos muy concretos, desde que empieza en la flor, pero sobre todo desde que empieza a formarse, hasta que el fruto tiene un cierto tamaño, un cierto diámetro, ¿no? Fijaos, nosotros hemos categorizado los frutos en tres categorías diferentes. La primera es esta, que prácticamente los daños ni se observan, son de forma, pero pasan muy desapercibidos. La segunda categoría es esta que tenéis aquí, que es una categoría importante porque da lugar a pérdida económica en el cultivo y depreciación de frutos, en fin, es la categoría, podríamos decir, de más importante que observamos en campo, ¿no? Y en tercer lugar tenemos la tercera categoría que produce frutos completamente enanos que suelen quedar colgando en el árbol, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, categoría 2 y 3, blanco y rayado, lo tenemos aquí, principalmente se ocasionan en estos momentos, o sea, podríamos decir hasta que los frutos tienen 1,5 diámetros, 2 como mucho, si queremos alargar un poco este periodo, ¿no? Bueno, esto, dicho así, parece un poco extraño, pero si lo miramos en lo que significa en el crecimiento del fruto, aquí en gris, en esta otra gráfica, tenéis el crecimiento acumulado del fruto. En rojo tenéis la dinámica poblacional de uno de los años que estudiamos del Lotococcus. Y aquí en esta raya, discontinua verde, tenéis un cruce concretamente con el tamaño de 2 centímetros de diámetro del fruto. Si lo cruzamos con esta raya, con esta línea, que es el crecimiento acumulado del fruto,
y nos venimos aquí, podemos ver que prácticamente antes de que acabe el mes de junio, podría ser más o menos, depende de los años, evidentemente, porque esta dinámica varía un poco, ahí prácticamente los daños ya están hechos en cosecha, ¿no? En la cosecha de ese año. Bueno, esto nos va a marcar claramente dos etapas. Una que es esta, una etapa muy clara de manejo del cultivo, de esta plaga, y otra que es esta, que no nos tenemos que olvidar, aunque no haga daños, pero está ahí, hay que hacer un manejo completamente diferenciado. Bueno, el problema que hemos encontrado a lo largo de todos estos años es que no encontramos una metodología que realmente nos responda de forma completamente eficaz a esta problemática que tenemos aquí y después ni siquiera a esta, porque volvemos a tener al año siguiente una población bastante elevada. Se han probado muchas cosas, como ya sabéis, con un control químico, se ha intentado con el control biológico, sin prácticamente nada de eficacia, por lo menos a nivel de parasitoides, algo a nivel de depredación en esta segunda fase, y por eso, de alguna manera, en un momento dado, nos planteamos que esta plaga tenía un programa a desarrollar que era un programa de control biológico clásico. ¿Qué pretendimos? ¿Cuál era el objetivo en ese momento? Bueno, pues en ese momento los objetivos que se pretendieron fueron los esperables, ¿no? Intentar buscar un parasitoide o parasitoides en el lugar de origen de la plaga, que en ese momento no se conocía, para poder saber si allí realmente existen parasitoides, existen control biológico y existen especies que realmente podamos contar con ellas para regular las poblaciones de Delotococcus aberi. En segundo lugar, intentar establecer permanentemente alguno de esos parasitoides en nuestro país que fuera eficaz, que consiguiéramos que parasitara a Delotococcus aberi en España, que sabemos que los parasitoides en ocasiones son muy, muy exigentes, muy, muy específicos. Y en tercer lugar, pues claro, un objetivo claro era intentar reducir la capacidad de dispersión que tiene esta plaga hacia zonas en las cuales no está presente, ¿no? Bien, todo esto empezó mucho antes, pero ya en los años 2017-2018, que ya conocíamos, fue un poco complicado, pero conocíamos de dónde venía esta plaga, cuál era su lugar de origen. Bueno, pues empezamos a estudiar allí qué pasaba y a diferencia de aquí, encontramos un complejo de parasitoides pues realmente elevado, interesante, ¿no? Muchos de ellos sin describir, con una cantidad de especies que ni siquiera se habían descrito anteriormente. Hubo que describirlos y entre todo el complejo que vimos allí, empezamos a estudiarlo anualmente durante el año 17 entero, parte del 18, y entre las especies que realmente encontramos allí, bueno, pues como veis hay varios, algunos los que están en rojo son los nuevos descritos, vimos alguno que aparecía en mayor densidad. Bueno, pues eso fue lo que nos, de alguna manera nos decidió a solicitar a nuestro ministerio español la importación de alguno de estos parasitoides. Concretamente es este que tenéis aquí, Anagyrus aberi, y fue realmente por este motivo, por su alta densidad, el que más frecuentemente nos apareció, y en segundo lugar también porque fue más sencillo de criar que otros que intentamos allí, ¿no? No voy a explicar ahora mismo, pero algunos eran de tamaño menor y realmente la cría parecía bastante más compleja y más difícil. Bien, pedimos la solicitud y en el momento que se nos concedió, en paralelo, en nuestro instituto, pues estamos intentando llevar a cabo una cría de Delotococcus en laboratorio. Un poco complicada también al principio, porque no es sencilla, el sustrato sobre el que se alimenta es un poco complicado, pero teníamos ya en ese momento una cría de Delotococcus aberi en nuestros laboratorios, y una vez que lo importamos, bueno, pues lo pusimos en contacto, Anagyrus aberi sudafricano con nuestro Delotococcus aberi español. Y bueno, el primer objetivo vimos que se iba a llevar a cabo, ¿no? O sea, que este Anagyrus que traíamos de Sudáfrica, pues realmente parece que le atraía y lo que es más importante, parece que lo parasitaba. Con lo cual, esto estaba muy bien porque no siempre tiene por qué ser así, pero en este caso, pues sí que hizo contacto y a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar
actividades de interés para poder, de alguna manera, poner a punto el resto de los objetivos que habíamos llevado a cabo, ¿no? En segundo lugar, aquí tenéis algunas de las actividades que hemos llevado a cabo. Esta, por ejemplo, que es comprobar el parasitismo de esta especie, de Anagyrus aberi, aquí en España, sobre algunas especies de pseudocócidos que tenemos en nuestros cítricos. Y podéis ver en color naranja, rojo, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, la cantidad de adultos emergidos como media de esta actividad, ¿no? De todas las repeticiones que hicimos. Podemos ver que sobre el Delotococcus aberi que tenemos aquí, tenemos una muy buena emergencia. Nada de emergencia sobre Planococcus citri. Ahí podemos ver lo específico y lo especiales que son estos parasitoides, ¿no? Que sobre uno va muy bien y otro, en cambio, no le interesa en absoluto, ¿no? Y después veíamos alguna emergencia, muy poco, en Pseudococcus viburnis y Pseudococcus longispinus. Sí que pudimos comprobar que la capacidad de encapsulado, o sea, de colapsar el huevo, aquí lo podemos ver, el huevo en el interior del cuerpo, era bastante elevada, Planococcus citri, lo poco que pudo poner el parasitoide lo colapsó completamente, lo encapsuló, y Pseudococcus viburnis y Pseudococcus longispinus también tenían una altísima capacidad de encapsulación de esto, por tanto, no emergían. Con esto podríamos decir que tenemos delante un parasitoide realmente específico, bastante específico. Bien, a partir de ahí, por supuesto, pues decidimos hacer otras experiencias, pedir al ministerio que nos permitiera realizar sueltas. Esto fue un proceso pues realmente largo en el tiempo y lo que hicimos fue, al principio se nos concedió un punto con muy poca cantidad de parasitoides, y en este punto lo que hicimos, bueno, con el tiempo se pedimos más y al final hemos conseguido, mi grupo de trabajo ha conseguido tener ahora mismo hasta 8 puntos de sueltas de Anagyrus aberi. 6 de ellas están concentrados en la zona de mayor densidad de la plaga y 2 de los puntos los hemos realizado en una zona un poco exterior y en la que Delotococcus aberi ha aparecido posteriormente. Bien, las sueltas se han realizado de esta manera, las hemos realizado encerrado. Aquí tenéis la herramienta que hemos utilizado, que es una manga completamente cerrada que nos permite ni entrar ni salir y, por tanto, nos permite saber qué pasa en su interior, ¿no? Y después, por otra parte, también hicimos sueltas de Anagyrus aberi libremente en el medio, ¿no? Bien, así, con estos tubitos, y hicimos la suelta de forma libre. Bien, para evaluar todas estas sueltas que hemos ido haciendo en estos puntos, pues hemos utilizado la misma manga de aislamiento, hemos observado todo lo que hay en su interior, lo hemos traído al laboratorio y hemos evaluado todo lo que hay en su interior, siempre un cierto tiempo posterior a esta suelta, por lo menos que hubieran pasado 2 generaciones, al menos mínimamente, como mínimo, 2 generaciones, 3 incluso, de este parasitoide en su interior. Y las sueltas que hemos hecho de forma libre, que esto es bastante complicado de medir, porque este insecto, como ya sabéis, del Delotococcus aberi no siempre está expuesto y el parasitoide, por tanto, tampoco, porque lo busca, y en muchas ocasiones está escondido, puede estar en los troncos, en el suelo, en sitios escondidos. Bueno, pues lo que hicimos es facilitarles estos espacios escondidos, protegidos, con estas bandas de cartones corrugados, y estas bandas las pusimos en el punto de suelta. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los sitios de suelta, punto de suelta color naranja, y después los pusimos a ciertas distancias graduales, por ejemplo, a 25 metros, a 100 metros, que estáis viendo los puntos azules, y a 300 metros de distancia del punto de suelta, ¿no? Bien, vemos los resultados de forma rápida y este es uno de los primeros parasitoides o momias parasitadas que vimos de nuestro Anagyrus, que no había sido muy común, nada común, no muy común, sino nada común hasta el momento. Aquí tenemos los puparios parasitados y aquí podemos ver en esta tabla algunos de los resultados. Abajo tenemos la zona con menor densidad de Delotococcus y esta parte de arriba, hasta segundo, es la zona de suelta de mayor densidad.
Bueno, pues las cruces nos indican las recuperaciones de Anagyrus aberie, no del que hemos soltado, sino varias generaciones, como he dicho, posteriormente. Podemos ver en cuál no se hizo, aquí en esta parcela no se pusieron mangas cuando se hicieron encerradas, porque la población no estaba en su momento idóneo para poder realmente recuperarlo y que hiciera parasitismo, pero hemos visto que las mangas en esta zona, en todas ellas hemos recuperado este parasitoide, Anagyrus. Y después, cuando hemos evaluado a distintas distancias, bueno, pues a 0 metros de 6 parcelas lo hemos recuperado en 5, en una de momento no, a 25 metros de distancia del punto de suelta también y a 100 metros en 4. O sea que poco a poco estamos viendo que lo vamos recuperando, a pesar que esto es difícil, muy difícil recuperarlo, porque quiere decir que en todo ese diámetro este parasitoide estará distribuido homogéneamente tal como nosotros lo encontramos. A 300 metros hasta el momento no lo hemos recuperado. Bien, eso era cualitativamente. Si miramos algún concepto cuantitativo, que es un poco pronto para esto, pero si nos queremos acercarnos al cuantitativo, pues os explicaría esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica es una relación entre los puntitos azules son cartones, los cartones con presencia de pupas parasitadas, y es una relación entre la población susceptible de Delotococcus aberie que había dentro del cartón, en esos cartones que hemos evaluado, y con respecto a las momias parasitadas, o sea, la cantidad de parasitoides que había en esos cartones, ¿no? O individuos parasitados. Y como vemos, está respondiendo bastante bien a la densidad de individuos susceptibles. De momento nos estamos moviendo en un número muy bajito de individuos susceptibles, ¿no? Pero estamos viendo que cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, este es el máximo, ¿no? De 10 individuos en el cartón, 10 individuos susceptibles de ser parasitados, pues en este caso hemos encontrado los 10 parasitados. Con lo cual esto, pues de momento creo que está teniendo bastante buenos resultados. Y vamos a seguir viendo, lo principal ahora es que se disperse y seguir bien observando cómo va mostrando este nivel de parasitismo y esperemos que lo vaya subiendo, elevando, ¿no? Bien, por último, destacar alguna otra cosita, pues por ejemplo, la preferencia de estadios donde se encuentra, sobre todo lo tenemos, esto es como en Sudáfrica, lo encontramos en estadios muy avanzados, no en N2, muy poquito, sino N3, sobre todo hembras adultas, hembras con huevos, y la sed ratio que encontramos, que es prácticamente idéntica a la que encontramos en los estudios que hicimos en Sudáfrica. Bueno, con esto quisiera dar paso a otro pseudocócido. Es difícil dar el cambio porque es un pseudocócido, pues realmente muy morfológicamente muy parecido, pero comportamentalmente realmente muy diferente, ¿no? Bien, aquí os lo pongo por el interés que mostráis muchos de vosotros en la identificación. Realmente es una especie que es difícil de separar del resto en campo. Pero si alguna característica sutil os puedo indicar. Por ejemplo, aquí tenéis Planococcus citri con esas rayas sinceras que os aconsejamos que miréis para diferenciarlo del Delotococcus aberie, que no lo tiene, es homogéneo, toda la cera sobre su cuerpo. Para Coccus vulnerae tampoco tiene esa línea calva, es todo completamente blanco, pero si pudiéramos destacar algo, fijaos, es que las ceras laterales que tienen todos ellos, realmente con Planococcus no tiene la línea, por tanto ya lo separaríamos, pero entre estos dos no tiene esa línea central y como del Delotococcus aberie, pero las ceras laterales son algo más largas, generalmente las poblaciones lo vemos algo más extensas, más larguitas que lo que encontramos en Delotococcus aberie. Y la hemolinfa que hay en su interior es más oscura que la hemolinfa que tiene el líquido que tiene Delotococcus aberie en su interior. Bien, el ciclo es muy parecido, pasa prácticamente por los estadios que pasan el resto de los pseudocócidos que hemos citado, y el daño principal o la diferencia, ambas cosas, la diferencia y el daño principal se encuentra en el daño que produce. Es lo que denominamos este pequeño daño, este pinzamiento en las hojas que viene producida en hojas muy pequeñitas, pero que a medida que crecen, ese pinzamiento se va haciendo más grande, incluso dando pinzamientos en todas las hojas de los brotes terminales. Aquí lo podéis ver, podéis comparar tamaños, hojas muy pequeñitas que las abrimos cuando todavía no están desplegadas, vemos el Paracoccus burnerae y ahí ya empezamos a ver esta deformación.
Ahí encontramos, localizamos el pseudocóxido ahí y reservorios de este pseudocóxido, principalmente en hojas muy, muy, muy sucias, muy viejas, y en la zona cóncava de estos restos de hoja, ahí es donde encontramos gran cantidad de reservorios esperando este sustrato alimenticio adecuado. En frutos, algunos de vosotros me preguntáis si hace daños en fruto. Bueno, no tiene nada que ver con los daños que produce Delotococcus aberie, pero sí que es verdad que en ocasiones frutos que vienen con grandes cantidades de este pseudocóxido pueden llegar a formar estas zonas cóncavas, pero esto estamos hablando en parcelas donde esos frutos han tenido un nivel altísimo. Esto con Planococcus en algún momento también lo llegamos a ver. Hay que tener en cuenta que el daño que produce no se parece ni tiene nada que ver con el daño producido por Delotococcus aberie. Bien, y muy rápidamente, como veis, el tercer cóccido del que quería hablar es Pulvinaria poligonata. Pulvinaria poligonata es un cóccide, es una cochinilla de otra familia completamente diferente. Y está dando una alta problemática en esta zona, la zona sur de Alicante y Murcia, la zona desde Orihuela hacia Albatera y hacia la costa. Aquí hay una zona que realmente tiene parcelas con alto nivel de Pulvinaria poligonata. Nosotros hemos estado durante este último año muestreando sistemáticamente cada 15 días tres parcelas de la zona. Tengo que decir que es una especie que hace un año y pico que se citó aquí en España y es la primera vez que se cita en toda Europa, o sea, es la primera vez la presencia en toda Europa ha sido esta y por tanto el desconocimiento de su comportamiento es elevado, muy, muy grande, ¿no? Bien, la biología es pues idéntica a la de los cóccidos de esta familia. La hembra tiene este aspecto, desarrolla toda esta estructura, la cual está llena de un alto nivel de huevos. Y una vez que estos huevos eclosionan, dan lugar a larvas de primer estadio, muy, muy pequeñitas, que se van desarrollando, aumentando su tamaño y dando lugar a estas estructuras cóncavas, que son las hembras convexas, que son las estructuras de las hembras jóvenes, que más adelante acaban dando de nuevo esta hembra con saco con huevos, ¿no? Bien, en un primer momento no se sabía, como digo, nada de su biología, ni de cómo era, ni de cuántas generaciones tienen, ni de cuándo se desarrollan sus poblaciones. Lo que se conocía era esto, los daños que producen, ¿no? Produce alta cantidad de melazas y, por tanto, negrilla, alta cantidad de negrillas en las hojas y también en los frutos, ¿no? Y debido aunque es un poco pronto, pero bueno, ya podemos indicar algo, ¿no? Durante este año, como acabo de comentar, hemos estado estudiando quincenalmente sus poblaciones y podéis ver un poco cómo se ha mostrado, ¿no? En rojo tenéis el primer estado inmaduro, que tenéis, esto fue el 16 de junio, casi hace un año, y vemos aquí una primera fase de primer estado inmaduro, después vemos todo su desarrollo, el resto de inmaduros, hembras con huevos, y aquí, pues a partir de septiembre aproximadamente, vemos de nuevo un asentamiento de nuevo de primer estado inmaduro. Esto es en ramas y esto es en hojas. Por tanto, ahora estamos esperando, aquí estamos viendo, esto es ahora el último muestreo que hemos hecho, las hembras, estamos esperando que en breve pues empiecen las hembras con huevo y después en junio de nuevo vuelvan a aparecer los primeros estados inmaduros. Por tanto, casi podemos indicar ya que contamos con un insecto que tiene dos generaciones al año en nuestras condiciones, en nuestras condiciones climáticas y geográficas. Bien, estas son las poblaciones. Lo que os acabo de enseñar es la estructura de población, por tanto, os puede dar idea de cómo utilizarla de cara a los tratamientos, de cara al manejo. Y esto, que también lo hemos sacado con estos datos, es la dinámica de población. Esto nos indica que la primera generación es muy, muy abundante con respecto al resto de lo que pasa el resto del año. Esto, como ahí no podíamos observar bien realmente la primera generación de septiembre, yo os la he dibujado de forma logarítmica. Aquí tenemos esto de aquí y aquí, esto es una escala logarítmica. Bien, podemos ver la primera generación, los primeros estadios inmaduros de la primera generación, pero aquí podéis ver también la segunda, nos movemos alrededor de 50-60 individuos como media, que era altísimo, pero aquí también tenemos individuos de primera generación que se nos están dispersando en el cultivo.
Bien, pues bueno, muy rápidamente esto ha sido todo y nada, simplemente quiero dar las gracias a Fitoma Meats y por supuesto, como siempre, a los agricultores, los dueños de parcelas, a los técnicos y a la financiación al principio de proyectos europeos y posteriormente de la Generalitat Valenciana, que hacen posible que podamos llegar al conocimiento, a todo este conocimiento que os acabo de presentar. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Oñi. Te vemos después en el coloquio. Recordar a los asistentes que pueden ir formulando preguntas a lo largo de las distintas ponencias y nos las guardaremos para el coloquio con el que cerraremos este Meet. Hablaba Toñi de algunos cócidos, entre ellos el célebre cotonet de la Tococcus aberiae, que ha llegado incluso al Pleno del Senado la semana pasada. Un tema polémico, y vamos a hablar del cotonet con Joan Joaquín Porqueres, nuestro próximo invitado, el Technical Coordinator Customer Marketing de Nufarm, que nos hablará de una estrategia de control de Deleutococcus aberiae con Carnadine. Cuando quieras. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, también agradecer a Fitoma el habernos brindado la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y, por otro lado, felicitarles también porque los webinars que están organizando, la verdad que son de mucha actualidad y están muy bien acogidos por todo el sector. Yo os hablaré de la utilización del carnadine para el control del cotonet de Sudáfrica. Para poneros un poco en contexto, comentaros que Nufarm lanzó al mercado el carnadine el año 2019. Veníamos de un año muy complicado, por los ataques del Deleutococcus aberiae. El cotonet de Sudáfrica hizo muchísimo daño. Entonces, nosotros, al disponer del carnadine, pues diseñamos una serie de estrategias, con cada una de ellas con sus conjuntos de ensayos, para ver cómo podíamos apoyar al sector citrícola contribuyendo en el control del cotonet de Sudáfrica. Entonces, viendo los resultados de las estrategias, nos quedamos con la que mejor nos funcionó y que queda claramente identificada en el ensayo que veremos a continuación. Este ensayo se realizó en la localidad de Torres Torres, en Valencia, que es la zona cero, el epicentro del cotonet de Sudáfrica, en la variedad Lanelate. Y realizamos 4 repeticiones para tener más seguridad con los resultados que obtuvimos. Hicimos 2 aplicaciones. La primera aplicación se realizó a mediados de mayo, que correspondía con el 100% de pétalos caídos y el inicio del cuaje. Y aproximadamente un mes tarde hicimos una segunda aplicación que correspondía con la caída fisiológica de los frutos. Este es el protocolo que realizamos. Aquí tenéis la leyenda, que es lo que leeréis en las gráficas que veremos a continuación. Y el protocolo consistía en la aplicación, bueno, en estos tratamientos, ¿no? El testigo, carnadine aplicado a 50 y 70 mililitros por hectolitro, metilcloprifos aplicado a 4,5 litros por hectárea, espirotretamatil piroxifén aplicados a 75 mililitros por hectolitro, y luego aplicamos el carnadine a 50 y 70 en mezcla con aceite de naranja y el carnadine a 50 y a 70 en mezcla con aceite de naranja y también piriproxifén. Estos fueron los parámetros que evaluamos. A finales de julio, que correspondía más o menos a 45 días después de la segunda aplicación, estudiamos el porcentaje de frutos atacados y el número de individuos. Y a finales de septiembre, más o menos 3 meses y medio después de la segunda aplicación, lo que hicimos fue la valoración del daño sobre el fruto. Entonces, en cuanto a los resultados, el porcentaje de frutos atacados lo hicimos mostreando de cada parcela elemental 75 frutos. Con 4 repeticiones, mostreamos 300 frutos por cada tratamiento. En este caso, en el testigo y a finales de julio, 45 días después del segundo tratamiento, teníamos una incidencia del 65% de frutos atacados. Luego, en cuanto al metilcloprifos, el espirotetramat y el piriproxifén, estaban alrededor del 40% de frutos atacados. Este porcentaje lo reducimos significativamente cuando aplicamos ya con carnadine, tanto a 50 como a 70.
mejoramos incluso cuando añadimos el aceite de naranja y se obtuvieron mejores resultados cuando aplicamos el carnadine con el aceite de naranja y el piriproxifén. Pero lo que nos quedó claro es que siempre que aplicamos el carnadine, bajaron el porcentaje de frutos atacados de manera significativa. Este porcentaje de frutos atacados, viéndolo en eficacia, considerando que el testigo tenía un 0% de control, tuvimos que los productos de referencia estaban entre el 40 y el 45% de eficacia. Cuando aplicamos el carnadine, mejoramos entre un 10 y un 15% respecto a los productos de referencia. Luego, cuando añadimos el aceite de naranja, se mejoró un 30%. Y los mejores resultados, superiores al 80%, los obtuvimos con la mezcla de carnadine con aceite de naranja y piriproxifén, ambas dosis. En cuanto al número de individuos, también a finales de julio, vimos que el testigo estaba alrededor de 40. El metilcloperifos y el espirotetamat también bajaron significativamente la población, y así pasó también con el piriproxifén. Pero cuando miramos los tratamientos donde estaba en el carnadine, la población quedó prácticamente a cero, ¿eh? Entonces, está claro que cuando aplicamos el carnadine mejoramos el tratamiento con los productos de referencia. Mirándolo en eficacia, teníamos un 0% de eficacia en el testigo, eficacias notables en los productos de referencia, y cuando añadimos el carnadine, en las tesis con carnadine, obtuvimos eficacias del 100%, ya con carnadine aplicado solo y en las mezclas que propusimos. En cuanto a la valoración de daños, nosotros establecimos cuatro categorías. La primera categoría, donde estaba el fruto sano, que no había ninguna incidencia, ningún ataque del cotonete de Sudáfrica. La categoría 2, donde había un ligero ataque, podemos observar aquí algo de los síntomas del cotonete de Sudáfrica. La categoría 3, que es un ataque moderado, pues ya se ve una clara deformación en el fruto. Y el ataque 4, pues ya se ve claramente las protuberancias producidas por el cotonete de Sudáfrica. Entonces, las categorías correspondientes a la categoría 3 y la categoría 4, debido al daño que tienen, son frutas que ya no es comercial, no es apta para la venta, no se puede vender. Entonces, para valorar el porcentaje de destrío, nosotros hicimos en cada parcela elemental, contamos 75 frutos. Por cada tratamiento, 4 repeticiones, miramos 300 frutos. Contamos el porcentaje que había entre la categoría 3 y la categoría 4 y nos salió el destrío. En este caso, el testigo obtuvo una media de casi un 50% de destrío, ¿no? Aquí lo tenemos representado. En cuanto al metilclorpirifos y al espirotetramat, estaban por valores ligeramente por encima del 25%. El poriproxifén y el carnadine 50 bajaron significativamente ese porcentaje de destrío. Con carnadine 50 ya estábamos a niveles del 15%. Con carnadine a 70 ya redujimos incluso más la eficacia que obtuvimos con carnadine 50. Y luego, cuando ya añadimos el aceite de naranja y el piriproxifén, obtuvimos incluso mejores resultados en cuanto al porcentaje de destrío. Y finalmente, cuando aplicamos la dosis alta del carnadine a 70 en mezcla con el aceite de naranja y el piriproxifén, pues obtuvimos un porcentaje de destrío inferior al 7%. Otra vez, los mejores resultados los obtuvimos cuando apareció el carnadine en los tratamientos. Viendo esto en eficacia, pues tenemos que el metilclopirifos y el espirotetamat tienen una eficacia de alrededor del 45%. Con el piriproxifén y el carnadine 50 mejoramos un 20% esa eficacia, y luego a carnadine 70 incluso subimos ya más de un 10% ese destrío comparado con el carnadine 50 y el piriproxifén, y entramos en las mezclas a niveles de eficacia por encima del 80%. Y la mejor eficacia la obtuvimos con el carnadine 70 en mezcla con aceite de naranja y piriproxifén con un valor del 87%. Es decir, como conclusión del ensayo, el mejor control de cotonete de Sudáfrica con valores muy cercanos al 90% de eficacia, que hemos dicho que era del 87%, se obtuvo con carnadina 70, el aceite de naranja y el piriproxifén. Y aquí me gustaría recordaros que carnadine es el único acetamiprid que está registrado la dosis de 70 centímetros cúbicos por hectolitro. Una vez sabemos cuál ha sido el tratamiento que nos ha ido mejor, ¿cómo podemos darle un plus a este tratamiento de carnadine, ¿no?
Entonces, nosotros sabemos que el momento de máxima sensibilidad del cotonet de Sudáfrica es desde la floración hasta la caída fisiológica del fruto, ¿no? Que correspondería aproximadamente en la fase 1. Pues bien, en esta fase de máxima sensibilidad también sabemos que el árbol tiene frutos pequeños y frutos afectados por el cotonet de Sudáfrica, que no nos interesa mantenerlos porque los frutos pequeños lastran a los frutos con más potencial y, por lo tanto, al final tendremos menos rendimiento y el cotonet de Sudáfrica, evidentemente, lo que hace es perjudicarnos la cosecha. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que es el Clement Gross Plus, que seguramente lo conocéis todos, que aplicado aproximadamente a la mitad de la fase 1, lo que hace es producir la abscisión de esta fruta pequeña y de esta fruta afectada por el cotonet de Sudáfrica. ¿Y esto por qué pasa? Porque el Clement Gross Plus lo que hace es incrementar la competencia nutricional entre frutos, de tal manera que los frutos sanos o aquellos que están mejor posicionados en el ramillete floral se ven favorecidos, en detrimento de aquellos que no están tan bien posicionados o los frutos débiles, en este caso, afectados por el cotonet de Sudáfrica. Entonces, en esta foto vemos perfectamente lo que os acabo de comentar. Esto es un campo, corresponde a un campo de arrufatinas, donde estaba afectado por el cotonet de Sudáfrica, y vimos que después de una aplicación de Clement Gross, los frutos que no tenían síntomas, pues siguieron creciendo y se desarrollaron normalmente sin ningún problema. Y, sin embargo, aquellos frutos que estaban afectados por el cotonet de Sudáfrica, aquellos frutos que estaban deformados, se quedaron pequeños y, bueno, se están amarillando y llegará un punto que van a caer. Si vemos este fruto de aquí del primer plano, pues aquí vemos perfectamente el síntoma de lo que hace el cotonet de Sudáfrica, lo deforma totalmente, luego ya el fruto está amarillento y este fruto va a caer. Por lo tanto, a nosotros nos interesa hacer aplicaciones de Clement Gross Plus en la fase que hemos comentado porque reduce la presencia de plaga al tirar los frutos. Los frutos que contienen la plaga, físicamente contienen la plaga, si el Clement Gross es capaz de tirarlos, reducimos la incidencia en el árbol. Y además, reduce los costes por el aclareo manual. Esta foto que veis aquí está producida por un aclareo manual. Entonces, si el Clement Gross nos tira la fruta pequeña y además la fruta afectada por el cotonet de Sudáfrica, pues evidentemente reduciremos los costes de tratamiento. Y aquí yo termino con mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis profundizar más en esto que os acabo de presentar o en otro material que tenemos del cotonet de Sudáfrica, el carnadine e incluso el Clement Gross, os invitamos a ver nuestra página web. Y si tenéis alguna duda, pues evidentemente podéis poner contactos con nuestro equipo de Customer Marketing, con nuestros delegados y evidentemente con nuestra distribución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan Joaquín. Luego te vemos en el coloquio. Tenemos por cuestiones técnicas que hacer un cambio en el orden de las ponencias. Vamos a escuchar ahora a Sergio López, del Instituto Agroforestal Mediterráneo, que nos hablará de Eutetranichus banksii en el cultivo de cítricos. Distribución geográfica, dinámica poblacional, posibilidades de control biológico y caracterización de daño en hojas y frutos. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero dar las gracias primero a Fitoma y a ti, Gustavo, por invitarme a esta charla. Y bueno, espero que sea de interés para los oyentes y que, bueno, y poder responder a las preguntas que después me formulen, ¿no? Ya para entrar un poco en la temática de mi charla, ¿no? Yo voy a hablar de ácaros en cítricos. Y concretamente voy a hablar sobre dos especies que son especies introducidas y que bueno, son actualmente las que están produciendo una mayor problemática, ¿no? Cuando hablamos de ácaros en cítricos, ¿no? Y en concreto de la familia Tetranicidae, podemos encontrar actualmente cuatro especies. Tetranicus urtice, que es la araña roja, es una especie endémica del Mediterráneo y que, bueno, sabemos que es una especie frecuente tanto en clementinos como en limoneros. Luego también tenemos a Paonicus citri, el ácaro rojo de los cítricos, que es una especie introducida, una especie invasora que llegó a la Comunidad Valenciana en el año 81 y que, bueno, es frecuente también en muchas variedades de cítricos. Y luego ya más recientemente, hace tan solo unos 20 años, llegaron prácticamente de forma simultánea, en el año 2001, dos especies a España, ¿no? Eutetranicus banksii, el ácaro de Texas, y Eutetranicus orientalis, el ácaro rojo oriental. Ya centrándonos más en estas dos especies, en el caso de Eutetranicus orientalis,
es una especie que tiene su origen en el este del Mediterráneo, está citada en numerosos países del continente africano, así como de Asia, y fue detectado por primera vez aquí en España, concretamente en los cítricos de la provincia de Málaga en el año 2001. En el momento que apareció, se empezó a extender de manera progresiva por todas las provincias citrícolas hacia el este, hasta que fue detectado en el norte de la provincia de Valencia en el año 2013, y hacia el oeste se extendió hasta llegar al cultivo de cítricos del Valle de Guadalquivir. En el caso de Tetanicus banksii, es una especie americana, está citada en numerosos países de este continente, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Esta especie fue detectada por primera vez en la península ibérica en el año 99, en el sur de Portugal, concretamente en la región del Algarve, y tan solo en un par de años, en el año 2001, fue detectado ya en España, en la provincia de Huelva, donde permaneció por más de 10 años, y fue ya en el año 2013 cuando de repente esta especie se detecta en los cítricos de comarcas del sur de la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de la Safor, y bueno, empieza a extenderse de manera progresiva por el cultivo en esta zona, ¿no? Concretamente estas dos especies son importantes para el cultivo de los cítricos porque, como otras especies de ácaros, sabemos que producen daños. Producen al alimentarse en los vegetales, consumen el contenido de las células vegetales, y cuando lo hacen en las hojas, consumen el contenido de las células del mesófilo, afectando a la fotosíntesis en las hojas. Y cuando se alimentan en el fruto, consumen el contenido de las células de la epidermis, produciendo decoloraciones en el fruto que podrían llegar a reducir su valor comercial. Concretamente, estas dos especies generan una problemática porque, como vemos en las imágenes, realmente son dos especies del mismo género y son muy similares, de tal forma que en campo es imposible diferenciarlas, ni siquiera cuando las llevamos al laboratorio y las vemos bajo una lupa, sino que para su identificación tenemos que hacer un montaje microscópico y ver características de la distribución dorsal de las setas y características del número de setas de las patas para poder tener una certeza de qué especie de Tetanicus estamos hablando, ¿no? Cuando tenemos una zona donde sabemos que podemos encontrar ambas. Por ello, ha generado una problemática estas dos especies porque no existía una certeza acerca de cuál era su verdadera distribución geográfica, ¿no? Por ello, durante los años 2017-2018, durante los meses, o sea, final del verano, principio del otoño, se realizó una prospección geográfica a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, en el cultivo de cítricos, que comprendió un total de 271 parcelas muestreadas, y el objetivo era actualizar la distribución que conocíamos, la distribución geográfica que se conocía de Apaonicus citri, y poner al día de la mejor manera posible la distribución geográfica de Eutetanicus banksii y Eutetanicus orientalis. Y bueno, y lo que pudimos ver es que realmente Eutetanicus banksii es una especie que es frecuente en comarcas del sur de la provincia de Valencia, que fue donde primero se detectó esta especie, y con los años hemos visto que se ha desplazado hacia el norte de la provincia de Valencia y hacia el sur de la provincia de Alicante. Mientras que Eutetanicus orientalis actualmente es abundante en comarcas del norte de la provincia de Valencia y en el sur de la provincia de Alicante, mientras que Paonicus citri es abundante en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia. De tal forma que el estudio estadístico de esta distribución geográfica nos ha permitido observar cómo se está produciendo un auténtico fenómeno de desplazamiento por competencia, donde Eutetanicus banksii parece ser una especie muy competitiva que está desplazando geográficamente a Eutetanicus orientalis y a Paonicus citri. Y este es un fenómeno que realmente no hemos observado que exista en la relación entre Eutetanicus orientalis y Paonicus citri. De hecho, si vemos las gráficas, la primera gráfica hace referencia a Eutetanicus orientalis y la gráfica inferior a Paonicus citri. La parte derecha de la gráfica, que está en color más gris, hace referencia a las parcelas donde Eutetanicus banksii está presente. Y la parte izquierda de las gráficas, en blanco, hace referencia a las parcelas donde Eutetanicus banksii está ausente. Podemos ver que cuando Eutetanicus banksii, en el caso de ambas especies, cuando está presente en la parcela, incrementa la ausencia de estas dos especies en las parcelas, así como disminuye su presencia. Por todo esto, realmente, después de realizar esta prospección geográfica, hemos visto que entre estas dos especies, realmente Eutetanicus banksii es la especie más frecuente actualmente en los cítricos, ya que supuso un 55%, estuvo presente un 55% de las parcelas,
seguida por Epaonicus citri y finalmente por Uteranicus orientalis, que es la menos frecuente. Bien, pero estos datos que he mostrado eran de 2017 y 2018. En este último año, 2019, empezaron a llegar a nuestro laboratorio muestras procedentes de comarcas del sur de Castellón, de diferentes municipios, donde pudimos identificar ya Uteranicus banksii. Pero es que en el año 2020, como podéis ver en las imágenes, prácticamente en todos los municipios de la plana baja está presente Uteranicus banksii, en algunos municipios de la plana alta e incluso en municipios del norte del Baix Maestrat, como el municipio de Benicarló, nos han llegado ya muestras donde hemos podido identificar Uteranicus banksii. De tal forma que lo que esperamos en los próximos años es que esta plaga incremente su frecuencia e incremente su abundancia en el cultivo de cítricos de Castellón y de toda la comunidad. Ya centrándonos un poco en la dinámica poblacional de Uteranicus banksii, bueno, hemos visto que realmente tiene un único pico poblacional muy marcado, que se produce al final del verano y principios del otoño, y que parece ser de mayor abundancia en los clementinos tempranos que en los naranjos. Si vemos ya la fauna de enemigos naturales asociados a esta plaga, podemos ver cómo realmente los fitoseidos son los más abundantes, suponiendo por lo menos el 96% de los enemigos naturales asociados. El resto, el otro 4%, corresponden a algunos insectos que ya sabemos que juegan un papel relativamente importante en el control de ácaros en cítricos, como son Congüencia, Semidalis o Efeltia y Acarisuga. Si ya nos centramos en los fitoseidos, vemos como Eusebius stipulatus realmente es la especie más abundante y más frecuente, ya que se ha podido colectar en el 61% de los muestreos, seguida por Tiflodromus fialatus, que es la siguiente especie que se colectó en un 30%, y posteriormente otras especies ya de menor importancia, como son Neosiolus californicus o Paraseiolus talbi. Si ya nos centramos concretamente en Eusebius stipulatus, podemos ver cómo este fitoseido tiene una dinámica con dos picos muy marcados: un primer pico poblacional que se produce durante la primavera, que es el de mayor abundancia, y un segundo pico de menor importancia, con menos abundancia de individuos, que se produce durante el otoño. Si vemos ya de manera conjunta ambas dinámicas, la del depredador y la presa, con el fin de evaluar las posibilidades de control biológico, podemos ver cómo realmente en el tiempo únicamente coinciden estas dos especies durante el otoño, que es en ese momento en el que se produce ese segundo pico de menor importancia de Eusebius stipulatus. Y es durante esta época, durante el otoño, donde podemos ver en el campo que al menos el 50% de los fitoseídos que se colectan en campo tienen un color rojo, que para nosotros es indicativo que cuando tienen esta coloración rojiza y aparecen asociados a Uteranicus banksii, se está alimentando directamente de esta plaga, porque cuando no lo están haciendo, tienen un color blanco. Es lo que vemos en la gráfica, en barras de color rojo, donde se encuentra el porcentaje de fitoseídos con color rojo, en barras de color gris, el porcentaje de fitoseídos de color blanco colectados en relación a la dinámica de Uteranicus banksii, que aparece en color negro. De tal forma que hemos visto los porcentajes, pero es que si nos centramos en la abundancia de este segundo pico, como ya he comentado, justamente este segundo pico de fitoseídos es el de menor importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el verano se producen unas condiciones muy desfavorables para los fitoseídos. Las altas temperaturas y bajas humedades relativas, como podemos ver en la gráfica, vemos que la dinámica de color verde de los fitoseídos prácticamente en verano cae a cero, de tal forma que a final del verano, cuando la dinámica de la plaga, que aparece en rojo, crece rápidamente en 10 o 15 días, la situación en la que se encuentran los fitoseídos es muy desfavorable para realizar este control. De tal forma que la plaga llega a ser hasta 100 veces superior, lo cual pone a los fitoseídos en una situación muy comprometida para poder realizar el control biológico. Además de estas observaciones de campo, hemos realizado experimentos en laboratorio, en los cuales a Eusebius stipulatus le hemos ofrecido como dieta Uteranicus banksii. Y hemos tomado nota, hemos recogido el porcentaje de supervivencia, así como la fecundidad en términos de huevos por hembra y por día depositados. Y estos datos los podemos comprobar con una dieta de referencia, que consideramos una dieta buena para este fitoseído, como es el polen de una planta, que es el polen de Carporhodus sedulis. Como vemos en las dos gráficas, la gráfica de la izquierda hace referencia a la dieta con polen, mientras que la de la derecha hace referencia a la dieta con Uteranicus. Las líneas verdes hacen referencia al porcentaje de supervivencia, mientras que
las curvas rojas hacen referencia a la fecundidad en términos de huevos depositados por hembra y por día. Podemos ver que cuando Euseus stipulatus es alimentado con Eutatenicus banksii se produce una reducción de la supervivencia de 47 días a 17 días, mientras que el periodo de puesta de huevos se reduce de 41 días con polen a 11 días con Eutatenicus banksii. Y el promedio de huevos por hembra y día se reduce de 0,78 a 0,16. De tal forma que con los resultados que hemos obtenido en el laboratorio con esta dieta y las observaciones que hemos realizado en campo, podemos concluir que realmente el Euseus stipulatus no es capaz de realizar un control biológico de esta plaga, de Eutatenicus banksii. Si ya nos centramos en la caracterización del daño que hace esta plaga en el cultivo, bueno, hemos visto que realmente la dinámica poblacional de esta plaga en las hojas y los frutos es la misma, como podemos ver en la gráfica inferior. Lo que sí que hay una diferencia muy importante es en la abundancia de esta plaga, ya que hemos observado, como se observa en la gráfica superior, que esta plaga se concentra muy concretamente en las hojas del exterior de la copa. Su población es mucho más pequeña en frutos y mucho más pequeña en el interior de la copa, como se puede ver en la gráfica. Por todo esto, hemos trabajado en la caracterización del daño en fruto y el daño en hoja por parte de esta plaga. Lo que hemos hecho en el caso de los frutos, como solemos hacer, como ya ha mostrado Toñi en su charla, hemos establecido diferentes categorías para el daño de los frutos, de tal forma que tenemos frutos desde categoría 0, donde no presentan daños en su superficie, daños producidos por Eutatenicus banksii en superficie y daños y hasta frutos con categoría 4, los cuales representan en toda su superficie, en el 100% de su superficie, la presencia de daños de alimentación de Eutatenicus banksii. Y hemos visto que a lo largo de la dinámica del ácaro en fruto, como se puede ver en la gráfica en color negro, estos frutos con diferente porcentaje de ataque van apareciendo y van incrementando en frecuencia a lo largo de la dinámica. De tal forma que si traducimos todas estas categorías de frutos a porcentaje o a superficie de fruto afectada por daños de la plaga, podemos ver cómo a lo largo de la dinámica de Eutatenicus, como se ve en negro en la gráfica, en barras rojas aparece el porcentaje de superficie de daño afectada y podemos ver cómo a lo largo de la dinámica la superficie de fruto afectada empieza a crecer y únicamente se detiene en el momento que la plaga prácticamente cae a cero a final del otoño. ¿Vale? Lo cual nos puede dar cierta información acerca de cuándo sería adecuado llevar a cabo una actuación. Además de esto, hemos observado cómo los daños en fruto se concentran en la cara de sol del fruto, porque los ácaros se concentran en esta cara de sol, allí incrementan los daños y realmente estos daños en fruto se mezclan con los daños o con la decoloración producida por el sol, muchas veces haciéndolos indistinguibles. Por esto, realizamos un experimento en campo, concretamente una parcela de oronules en el término de Picassen, donde ciertas líneas de cultivo se dejaron sin tratar, unas líneas control, y parte del cultivo se realizó un tratamiento con una acaricida, de tal forma que al final de la campaña recogimos los frutos y valoramos los daños producidos en el fruto. Y observamos cómo en los frutos control la superficie dañada llegaba a ser hasta de un 80%, mientras que los frutos que habían sido tratadas no se llegó al 10% de superficie de fruto dañada. Una vez obtuvimos estos resultados, nos planteamos, bueno, ¿realmente este daño en qué se traduce en la coloración en el fruto? Por esto, lo que hicimos fue valorar la coloración de los frutos, como se observa en la imagen, con un aparato que llamamos colorímetro, y con esto lo que hacemos es valorar el color, nos da unos valores y con ello calculamos el valor del índice de coloración de cítricos, que es el ICC, que se ve en la gráfica, ¿no? La gráfica de abajo. Y pudimos, comparando el valor del ICC entre frutos con diferentes tratamientos, tratados y no tratados, vimos que no había diferencia, pero sí que observamos que habían importantes diferencias entre el valor del ICC en ambos tratamientos, entre partes del fruto que eran partes de sombra y las partes de sol del fruto. De tal forma que pudimos concluir que realmente el daño que producen estos ácaros en el fruto no producen unas pérdidas en el color que sean detectables por colorimetría y de tal forma que no es esperable que esto se traduzca en una pérdida del valor económico de los frutos.
Por otra parte, realizamos también una caracterización del daño en hojas, bueno, estamos trabajando en esto concretamente ahora, donde hemos categorizado diferentes hojas en función de la cantidad de daños que presenta para el tetranicus, desde hojas cero, que como podemos ver en la imagen no presentan ningún tipo de daño, hasta hojas de tipo 5, donde esas marcas de alimentación que vemos en las fotos en color más amarillo van incrementando hasta que ocupan completamente la superficie. Podemos ver como en la dinámica de Eutetranicus, igual que sucedía con los frutos, estas categorías de daño en hojas van apareciendo y van incrementando en superficie, pero nos estamos planteando ahora que realmente en qué se traduce estos daños en las hojas, ¿no? Porque sabemos que los daños en hoja presumiblemente deben de reducir la capacidad fotosintética. Pues entonces, colaborando con el Departamento de Fisiología de la Universidad Politécnica de Valencia, estamos realizando medidas de cómo afecta a la fotosíntesis. Uno de los trabajos que estamos haciendo se basa en medir la concentración en clorofila de las hojas de forma indirecta, midiendo lo que es el valor SPAD y cómo se ve en la gráfica, donde hemos realizado medidas de las diferentes categorías de hojas desde 0 hasta 5 en sentido creciente de daños y, como podemos ver, estamos viendo que hay una reducción del contenido en clorofila de las hojas como resultado de la alimentación por parte de los ácaros. Y vemos que esta reducción es principalmente importante a partir de esta categoría de daño 3 que hemos establecido. Además de estas medidas, estamos tomando medidas de fotosíntesis por fluorescencia y los resultados que obtenemos, como podéis observar, son muy similares a los obtenidos con el valor SPAD. Estamos trabajando en esta parte concretamente y realmente esta pérdida en fotosíntesis está todavía por ver en qué se pueda traducir en términos de pérdida en producción o incluso en cómo puede afectar a la brotación y floración de las parcelas al año siguiente. Ya para finalizar, podemos decir que el estudio de la distribución geográfica de las especies de ácaros tetraníquidos del cultivo de cítricos ha revelado la existencia de un fenómeno de desplazamiento por competencia donde Eutetranicus banksii está desplazando a Orientalis y Pavonicus citri en la Comunidad Valenciana. Eutetranicus banksii presenta un pico poblacional muy marcado que se produce al final del verano y principios del otoño durante los meses de agosto a noviembre. Entre los amigos naturales destaca Eusebius stipulatus con dos picos poblacionales, un primer pico de mayor importancia en primavera y un segundo pico de menor importancia durante el otoño, los meses de septiembre a noviembre. Es justamente durante este pico poblacional del otoño cuando hasta un 50% de los fitosíridos colectados presentan una coloración rojiza que indica que se está alimentando directamente de su presa, de Eutetranicus banksii, pero a pesar de esto, el control biológico no resulta eficaz debido a la caída estival de las poblaciones de fitoseídos. La relación depredador-presa debido a esta caída estival es excesivamente desfavorable para Eusebius stipulatus y además de esto, los experimentos llevados a cabo en laboratorio muestran cómo la dieta de este fitoseído a base de Eutetranicus banksii no es una dieta adecuada, lo que hace que disminuya su mortalidad, incremente su mortalidad, perdón, y reduzca su fertilidad de forma drástica. De tal forma que también hemos visto que la población de Eutetranicus banksii se concentra en las hojas de la parte exterior de la copa, siendo su población en fruto mucho más reducida. Los ácaros se alimentan en las hojas y consumen el contenido de las células del parenquima foliar, produciendo un descenso de su contenido en clorofila y una caída del rendimiento cuántico de los fotosistemas que, consecuentemente, afecta la fotosíntesis. Los daños en fruto se concentran en la cara de sol, donde la decoloración producida por el sol se mezcla con el daño producido por los ácaros, haciendo que este daño sea indetectable mediante colorimetría, lo que corrobora el hecho de que realmente no exista un destrío específico en frutos en el almacén como resultado del ataque de esta plaga, ¿no? Y con esto, muchas gracias a todos y sobre todo dar las gracias a la Consellería por su financiación, al Fondo Europeo por su financiación también para realizar este trabajo y a la Federación de Cooperativas y a todos los agricultores y técnicos que han hecho posible todo este trabajo. Muchísimas gracias, Sergio. Te escuchamos luego en el coloquio. Ya que hemos entrado en el tema de ácaros contigo, vamos a continuar hablando de dos acaricidas. El primero de ellos, Dinamite, un acaricida enérgico, preciso e innovador que nos va a presentar Elías Mas, Portfolio Manager de Certis España. Buenas tardes, Elías, y muchas gracias por tu presencia. Elías, ¿se oye? Hola, buenas tardes. Hola. A todos. Hola. Buenas tardes a todas. ¿Sí? Te escuchamos.
Hola. Sí, sí, te escuchamos, Elías. Sí, sí, perfectamente. Vale, 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 perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Buenas tardes a todas. Como sabéis, Dynamite es uno de los acaecidas de Certis, junto a Aguard, César Nisorum y Botanigar. Mi presentación va a consistir en una serie de consideraciones que quiero participar con todos vosotros de Dynamite y que creo que a la vez pueden servir de todos los acaricidas con el mismo modo de acción o similar. Y al final presentar un par de diapositivas para hablarles de los dos nuevos acaricidas que hemos incluido este año en nuestro portfolio, como es Aguard y Botanigar. Mi primera consideración que quería hacer es que, bueno, Dynamite tiene una actividad por contacto, entiendo que prácticamente la mojabilidad, es decir, es fundamental mojar bien para tener el buen control de plaga, máxime si estamos intentando tratar Tetranicus urtice, como perfectamente sus conocedores, es una araña que se esconde o se pone normalmente en vez de las hojas y ahí al fin y al cabo precisa una serie de volúmenes de caldo que si realmente con el producto, vuelvo a repetir, Dynamite, que tiene actividad por contacto como la inmensa mayoría de ellos, pues la verdad es que las eficacias no serán las óptimas que estábamos esperando. En cuanto al modo de acción, es lógico también que elijamos pues, un producto que tenga no solamente acción en una fase del ciclo biológico, sino que tuviese o que tenga controles sobre huevos, larvas, ninfas y adultos con la finalidad de romper el ciclo biológico y con esa buena mojabilidad al menos tener mayores persistencias. Todos conocemos lo que es el Comité de Acciones Antirresistencias de Insecticidas y Acaricidas. En esta diapositiva lo que pretendo es mostraros un poco la clasificación que hace este comité, donde, bueno, realmente ellos mismos nos están recomendando que hagamos aplicaciones. Normalmente, si tenemos que hacer alguna repetición de un producto acaricida, que se realice con otras materias activas diferentes de las iniciales. En este caso, acequenocil Dynamite, que pertenece al grupo 20B, en caso de que haya necesidad de hacer una segunda aplicación, pues realmente se debería de hacer, pues por ejemplo, con un Aguard, que como vuelvo a repetir, eso explicaré un poco más detenidamente en un par de diapositivas más adelante, es fenperoximato y exitiazox. En definitiva, lo que sí que tenemos que entiendo que debemos de hacer todos para el uso y el buen uso en el control de los acaricidas es llevar a cabo todo lo que el Comité de Acciones Antirresistencias nos están comentando. Es decir, utilizar solamente el producto a las dosis que realmente están recomendados y obviamente, y cómo no, pues el número de aplicaciones que en cada uno de ellos esté recomendado. En este caso, acequenocil Dynamite solamente tiene una aplicación por año de la misma forma que Aguard. Pongo que hay una ausencia clara de acaricidas para cítricos y para finales de año, como veis, solamente se esperan 7 materias activas, posiblemente alguna más, como podrá ser otro producto que nosotros vamos y tenemos ya en registro, el Botanigar a base de Beuveria basiana y en el que no tengo contabilizado o incluido en este gráfico porque tiene de momento una acción no reconocida o una acción que no se sabe cómo funciona. Obviamente, Dynamite, entre otros productos, lo que habrá que buscar también es que tenga unos límites máximos de residuos armonizados, al menos en la Unión Europea y Estados Unidos, que es donde realmente nosotros estamos exportando nuestras mandarinas y nuestros naranjos, en definitiva, nuestros cítricos. Estábamos hablando de que Tetranicus banksii es una de las especies que está desplazando tanto Panonicus citri como Tetranicus orientalis. Y de hecho, nosotros desde Certis, pues tanto con Dynamite como con Aguard, pues lo que hemos hecho, bueno, entre otras cosas, y aparte de ensayos
de campo era ver exactamente si realmente tenía efecto sobre los huevos y hembras adultas. Esto es un ensayo que ha llevado a cabo el departamento de Rafael Laborda, concretamente Eugenia es la que ha llevado a cabo este tipo de ensayos, y las conclusiones, permitidme que la lea literalmente, dicen que dinamite a dosis de 100 y 120 mililitros por hectolitro tiene una eficacia del 100% sobre hembras de Tetranicus banksii 2 horas después de su aplicación. Esta rápida respuesta limita la puesta de huevos y el desarrollo de las poblaciones de este ácaro. Pero de la misma forma que tiene acción frente a hembras adultas, también tiene, como podéis ver en este gráfico, sobre huevos eclosionados. De ahí que frene el desarrollo de las larvas del interior de los huevos y limite su eclosión. Quiero decir con ello que estos tipos de ensayos son ensayos hechos en laboratorio, con torre Potter, donde realmente se utiliza perfectamente y bien dosificada el producto, la dosis y la buena mojabilidad. Con lo cual, vuelvo a reincidir que este tipo de productos lo que sí que necesitan es que realmente tengan un buen mojado para tener esas eficacias del 100%, como estamos viendo en este tipo de ensayos de laboratorio. Bueno, también han hablado de los artrópodos beneficiosos, lo importantes que son, mantenerlos. Y bueno, hablaban anteriormente de Neseiolus californicus, Euseius stipulatus, Phytoseius persimili, como, bueno, fitoseidos beneficiosos que realmente nos están ayudando a dar mayor persistencia a las aplicaciones con un producto fitosanitario. Pero a la vez también tenemos que entender que, bueno, tenemos otras plagas, estábamos hablando hoy también de Delotococcus, pero podemos también hablar de otro tipo de plagas que con Anagyrus pseudococci, Cryptolemus montursieri, al menos son depredadores que nos están ayudando al control de cochinillas, de la misma forma que Chrysoperla carnea pues nos ayuda al control de pulgones, Cales noachii y Encarsia formosa, parasitoides, que nos están ayudando también al control de las diferentes especies de mosca que tenemos. Y también, como no, si realmente estamos respetando Orius, pues nos va a ayudar al control tanto de Pezotrip como del trip de la orquídea, realmente importantes también en nuestra citricultura. Para finalizar esta primera parte, bueno, simplemente recordar que tenemos pocas soluciones eficaces acaricidas, con lo cual deberemos, bueno, hacer caso a lo que realmente nos está diciendo el Comité de Acción Antirresistencias, no solamente por la aparición de resistencias en sí, sino para tener también buenas eficacias frente a los ácaros. Sabéis que los ácaros tetraníquidos tienen gran capacidad de adquirir resistencias, pero ello es todo debido posiblemente a esa falta de aplicación o esa falta de mojabilidad que realmente se precisa en este tipo de lo que serían este tipo de acaricidas en esta forma de acción. Bueno, es fundamental buscar acaricidas que sean respetuosos con la fauna auxiliar o al menos buscar aquellos acaricidas que impacten menos sobre estos ácaros respetuosos o hacer aplicaciones en los momentos donde estos artrópodos beneficiosos no estén en el cultivo. Debemos pensar también, no solamente para programas de producción integrada donde podemos realmente incluir todo este tipo de productos, sino también tenemos que empezar a pensar en la agricultura ecológica y biodinámica. Dentro de lo que es el Pacto Verde, como sabéis, para el año 2030 ya nos exigen un 25% de agricultura ecológica, a buen seguro que irá creciendo también la agricultura biodinámica, con lo cual deberemos también de buscar productos que podamos atender este tipo de agricultura, como es el caso de Botanigar. Y quizá, por último, sería una buena recomendación que nosotros pudiésemos hacer a los viveros en cuanto a que el uso en este tipo de instalaciones fuesen con acaricidas de una acción física, porque de hecho, con las pocas materias activas que tenemos, si realmente empezamos a tratar ya en los viveros con este tipo de materias activas, 7, 8 que nos pueden quedar a final de este año, pues realmente vamos a tener también grandes problemas de cara a un futuro en lo que respecta al tema de resistencias. Lo comentado, Aguard es otro de los productos que hemos incorporado en el portfolio de acaricidas de Certis. Como comentaba anteriormente, es la mezcla de fenpiroximato y exitiazox.
En cítricos lo tenemos registrado en naranjo y limonero, y atendiendo también al Comité de Acción Antirresistencias, pues bueno, en piroximato pertenece a un grupo, concretamente el 21A, y como regulador de crecimiento el exitiazos a un grupo 10A. Es decir, es un producto también que nos va a ayudar al tema de lo que sería resistencias futuras. El producto lo tenemos registrado a 75-100 mililitros por hectolitro. Nuestra recomendación es cuando se alcance entre 1 y 3 formas móviles por hoja, porque realmente en todos los ensayos que nosotros hemos hecho hemos visto que este es el umbral máximo en el que nos dan mayores eficacias el producto. En lo que respecta a Botanigar, vuelvo a repetir, es un producto nuevo también que hemos introducido este año en el portfolio de Certis. Es un producto que a la vez que lo podemos utilizar en producción integrada, también es un producto que está registrado en agricultura ecológica y biodinámica. Es un producto entomopatógeno que, como comentaba anteriormente, tiene un modo de acción desconocido a base de Beauberia bassiana. El producto lo tenemos registrado en cítricos frente a ácaros, pero también tenemos experiencia y tenemos ensayos de que el producto también funciona para pulgones, mosca y alguna que otra cochinilla. ¿Cuál es el modo de acción? Pues bueno, simplemente ya pues para ir finalizando, pues el insecto muere o lógicamente por la proliferación interna del hongo en el interior del insecto. Y deciros que desde Certis estamos trabajando para ser los primeros en dar el mayor número de acaricidas y el mayor número de soluciones al control de araña en cítricos. Como os comentaba, en el portfolio actual de Certis tenemos registrado en cítricos Dinamite, Aguard, Cesa Nisorum y Botanigar. Y posiblemente, de cara a un futuro próximo, dentro de un año, pues posiblemente podamos tener otro producto a base de maltodextrina, Majestic, registrado también para ácaros en cítricos. Y posiblemente en un par de años o tres, otro producto a base de sal potásica de ácidos grasos, Neudosan. En definitiva, desde Certis creemos en la citricultura y realmente frente a estos ácaros, pues realmente consideramos que intentaremos trabajar para poder dar las máximas soluciones. Daros las gracias a todos y, cómo no, a Fitoma Meats por darnos la oportunidad de poder compartir con vosotros un poco lo que es el portfolio y las consideraciones de nuestros acaricidas en cítricos. Gracias. Gracias a ti, Elías, por presentarnos los acaricidas. Luego nos vemos en el coloquio. Vamos a dar paso a otra presentación también de una acaricida, en este caso de Coromite, la llave para el control de ácaros en cítricos. Nos lo va a presentar Christophe Desvals, director de Marketing y Desarrollo de Belgian Crop Protection España. Buenas tardes, Christophe. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, también dar las gracias a Fitoma y enhorabuena también por una parte organizar este tipo de jornada, el contenido que nos ofrecéis y por supuesto, darnos la oportunidad de participar. Hoy, sí, el enfoque va a ser en la acaricida que tenemos al catálogo, el Coromite. Antes de empezar, solo os invitar a una cosa que normalmente hacemos al revés cuando presentamos un producto, que tengáis vuestro móvil en la mano con la cámara de foto activada, porque a lo largo de la presentación veréis aparecer QR y a través de la pantalla lo podéis capturar y así descargaros materiales que veréis que, bueno, solamente la idea es compartir con vosotros, además de la información del producto, algunas cosas más. Con lo cual, ser atento y cuando veáis QR, capturarlos para descargar el material que queremos compartir con vosotros. Como introducción, yo diría un poco en la misma línea que lo ha hecho Elías, es decir, que cada vez tenemos menos soluciones, vemos que cada vez tenemos más problemas, con lo cual, bueno, en Belgium somos miembro de Irak España y básicamente Irak España, como Irak Internacional, se dedica a prevenir y intentar solucionar resistencias a insecticida y acaricida.
Es decir, que lo fundamental ahí, la introducción dice esto, es decir, que es, la alternancia es fundamental para prevenir resistencias. Tenemos pocas soluciones, estamos hablando de un segmento de mercado acaricida o ya sabemos que cada vez menos, se están anunciando novedades, pero de momento no las tenemos. Con lo cual, la alternancia es primordial por eficacia y también cuidar un poco lo que tenemos para que funcione lo más tiempo posible. Si entro en el coromite, primer punto con el coromite importante es su origen natural. ¿Por qué? Porque al final es milbemesinas que componen el producto, se aislaron del suelo en Japón. Es por eso que, bueno, consideramos que se produce de manera natural durante una fermentación. Y por eso algunos países como Holanda y sobre todo Japón consideran este producto para producción de cultivos de origen natural y no como síntesis químico. Entonces, la concentración es de 0,93%, formulación S, 14 días de plazo de seguridad y otro punto importante también, además de natural, el LML que tiene, que es el límite de detección. Es decir, que es un punto importante y clave cuando, bueno, sabemos que hoy en la comercialización de frutas y hortalizas, una llave también, si jugamos con las palabras, es este punto. Y aquí sabemos que mimelectina, coromite, se degrada de forma muy rápida, con lo cual es un poco un tema que tenemos cubierto con este producto. Volviendo al IRAC, sabéis que el IRAC es la clasificación de los insecticidas acaricida. Si miramos dónde está el coromite y mimelectina, está en el grupo 6. Y en este grupo 6 tenéis dos subgrupos. Insisto en eso siempre porque tenéis un subgrupo donde está la memectina y la ivermectina y sabemos que son dos productos totalmente diferentes que no actúan igual y bueno, están, y tenéis la memectina en otro subgrupo, es decir, que totalmente también diferente. Es por eso un poco que justificamos que somos diferentes y también lo que vemos en el campo, que la eficacia del coromite es totalmente diferente a una memectina. Entonces, son puntos así que hay que tener en cuenta. Primero el grupo y después saber los subgrupos y pasar en otros grupos también o sabemos que entre subgrupo hay diferencia. Eso va a ser el primer archivo que compartir con vosotros. A nivel de IRAC España hemos puesto en marcha hace unos meses una app para móvil o podéis encontrar absolutamente todo lo que existe registrado en España de insecticida y acaricida, buscando por materia activa, por grupo de acción. Y además la comparto hoy porque está actualizada desde la semana pasada. Tuvimos una reunión y es totalmente actualizada, con lo cual a través, bueno, si no en el Apple Store o el Google Play la podéis encontrar también, IRAC España y la encontraréis, pero bueno, si habéis capturado el QR, la tenéis ya y la podéis descargar y la vamos actualizando por lo menos una vez al año. Y por los que no son de app, pero más bien de PDF, pues tenéis aquí lo mismo. Igual, con recomendaciones de uso, de cómo, bueno, todo el tema que hablaba antes de alternancia, el folleto del IRAC España. Encontraréis la misma información que en el app, todas las familias de producto, los grupos de modo de acción y, bueno, esta versión es este QR, os envía a la página web directamente al link del PDF para este material. Este material está a disposición, es totalmente gratuito, por supuesto, y, bueno, en el tema de manejo y al momento de establecer el programa, pues es bastante útil para justamente elegir un grupo u otro o sabiendo que utilizamos uno, podemos elegir otro. Si volvemos al coromite, el modo de acción actúa sobre el sistema nervioso y tenemos una paresis rápida. El producto actúa por contacto e ingestión y tiene un efecto translaminar. Eso es muy importante porque sabemos que pues sobre todo en cítricos, o podemos tener un volumen de vegetación muy importante, con lo cual la pulverización es clave, lo volveremos a hablar después. Y el hecho de tener un efecto translaminar, pues nos da una cierta flexibilidad sabiendo que el producto va a cruzar y entonces tendremos una mayor eficacia. Y a nivel de, bueno, también sabemos por que el efectivo en todos los estadios de la carne. Eso lo hemos comprobado en el laboratorio y sabemos que según el estadio y el tipo de caro, la concentración en el laboratorio no es la misma, pero esto nos da que el producto es eficaz en todos los estadios de la caro.
el espectro es bastante amplio. Además, os recuerdo que Acaromit es registrado para caros minadores. Y el año pasado empezamos a hacer ensayo, sobre todo en Valencia, sobre mosca blanca, porque sabemos que cada vez más puede ser un problema también. Y de lo que hemos visto el año pasado, seguimos investigando, pero bueno, vemos que estamos al nivel de la referencia actualmente registrada para mosca blanca en cítricos, con lo cual bueno, podemos decir que tenemos un buen efecto secundario también sobre mosca blanca. De cara a la compatibilidad con fauna auxiliar, lo mismo, el producto es una caricida que funciona bien, con lo cual tenemos bueno, diré que en efecto aquí en campo tenemos un perfil de producto bastante bueno y podemos decir, visto lo que tenemos aquí, que está perfectamente compatible con la fauna auxiliar que nos encontramos en campo de cítricos. Lo mismo, otra vez quiero compartir con vosotros, esta vez es una guía que realizamos con Cristina Navarro Campos, Altea Calabuigui, Ferran García Mari. Es una guía de ácaros y enemigos naturales sobre cítricos, viña, horticolas y frutales. Es decir, que igual, esta guía es totalmente disponible, totalmente gratuita, la podéis descargar ahora mismo. Existe en versión papel y la tenemos aquí, bueno, en la oficina, con lo cual si a alguien le interesa también recibirla en papel, pues que, bueno, se ponga en contacto con nosotros y por supuesto le enviaremos esta guía que, bueno, para nosotros tiene mucho valor y es muy práctica a nivel de campo y reconocimiento. Efectos sobre huevos. Vamos a ver un poco. El primero que podemos notar es sobre la una hembra en contacto con coromite, el efecto supresor de la oposición. Es decir, que directamente reducimos la oposición. Eso es el primer efecto cuando hablamos sobre huevos. Y el segundo es directamente sobre huevos. Sabemos que, no tendremos eclosión, con lo cual tendremos una muerte del huevo. Eso es un poco los dos puntos importantes también a nivel de eficacia sobre este punto que tenemos con coromite. Y, por supuesto, la eficacia en campo y sobre formas móviles. Veremos dos cosas, el efecto de choque y la persistencia. Ahí os presento dos gráficas nada más, pero bueno, son en una síntesis de ensayo de 2016 a 2020 comparando coromite con las referencias de mercados. Algunas siguen aquí, otras no están, pero bueno, nos permite situarnos un poco qué tenemos como eficacia, qué podemos esperar de un coromite y bueno, qué herramienta es. Si nos vamos al efecto de choque, tenéis en rojo aquí Tetranicus, vamos a decir naranja, y un amarillo, un naranja Panonicus. Y vemos que aquí la eficacia a 3 días, efecto de choque de coromite, bastante similar a referencia de mercado que tenemos hoy. Y si vamos a la persistencia, cuando hablamos de persistencia, ahí haciendo la síntesis de los ensayos, estamos en una media de 20 días, igual, lo mismo. En algunos casos mejor o igual que las referencias de mercado. Eso básicamente es lo que queremos ver con un producto que sea nuevo o que tengamos el catálogo, es estar a nivel, por lo menos, de las referencias altas, porque aquí son referencias altas, no hay ninguna vectina, son solamente referencias altas del mercado. Y bueno, es un poco lo que nos permite decir que es una herramienta válida y que se puede incorporar perfectamente en un calendario de tratamiento. Posicionamiento y dosis. Se puede utilizar a lo largo de la campaña. Lo hemos visto antes, tenemos un plazo de seguridad de 14 días. Y a nivel de, bueno, uso mandarino y naranjo, dosis registrada a 0,15%, perdón, con un máximo de 3 litros. Es decir que tendremos una dosis hectárea entre 1,5 y 3 como mucho. Pero hay un punto muy importante sobre cuando hablamos de eficacia y sobre todo de acaricidas y sobre todo en cítricos, es la calidad de pulverización. Creo que eso es fundamental para el éxito de cualquier producto. Es decir, el mejor producto mal aplicado pues no va a funcionar bien. Y por eso eso lo sabemos, todos los años lo hablamos,
Entonces, este año hemos querido dar un paso más con este tema y por eso hemos realizado y organizado con Elivia y la Generalitat Valenciana una jornada, un curso de calibración de turboatomizadores. Eso será el miércoles 19 de mayo a partir de las 4:30. Será virtual, por supuesto, pero será en directo. El curso será impartido por Patricia Sueca, que es especialista en el tema, y tendrá una duración de una hora, por lo cual os invito, de verdad, os invito a participar. Es totalmente gratuito, por supuesto. Y primero porque el contenido del curso es muy valioso y por los que se inscribirán y participarán, después del curso recibiréis material también para aplicar y cómo aplicar lo que se verá en el curso. Con lo cual, sinceramente, os invito a participar porque llevamos meses trabajando con este proyecto, este tema, que está financiado por la Gobierno de España, la Unión Europea, Citrus Tech y Belchin. Y un poco será dar las claves para una buena calibración y al final un éxito de la aplicación, ¿no? Con lo cual, espero veros todos el 19 de mayo. Esto a partir de mañana se publica en las redes, que sale Belchin de Libia, con lo cual tendréis, bueno, si no habéis tenido tiempo de capturar el QR, tendréis a toda el acceso al formulario para inscribiros. Otra cita que quiero daros, pero en esta tengo menos fecha, pero bueno, estamos trabajando un nuevo acaricida. Vamos a poner ensayo en marcha en la Comunidad Valenciana, en Huelva y Murcia, y a lo largo del verano haremos visitas de ensayo. Bueno, lo digo ahora, no sé si tendremos la posibilidad de hacerlo, pero espero que sí, que nos podamos ver en el campo este verano para ver este nuevo acaricida. Digo nuevo acaricida porque es una nueva molécula en cítricos, y vamos a relanzar, a volver a registrar en cítricos, si todo va bien, el año que viene, el tebufempirat. Entonces, visto el contexto actual, creo que tener algo realmente nuevo, estamos hablando de una nueva materia activa en cítricos, pues nos viene bien por la alternancia, la eficacia y todo lo que sabemos. Con lo cual espero que sí que nos podremos ver en agosto, septiembre, por ahí en unos campos de cítricos para validar la eficacia y el posicionamiento del tebufempirat en cítricos. Y si voy concluyendo, última diapositiva y último QR. Eso es el folleto del Coromite. Ahí tendréis toda la información que acabo de presentar, básicamente, con lo cual será más fácil para repasarlo. Origen natural, degradación rápida, amplio espectro de acción, ácaros minadores por el registro y sabemos que tenemos un efecto secundario sobre mosca blanca. Eficaz en todos los estadios del ácaro, eso es importante también, de cara a la flexibilidad y el momento de aplicación. Y después, efecto de choque y buena persistencia. Y por mi parte, solamente daros las gracias y nos vemos en el foro final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christoph. Nos vemos en el coloquio. Y ahora sí, vamos a escuchar al doctor Alejandro Tena, que hemos tenido que aplazar su intervención, un cambio de orden, cosas del directo. Pero ya estamos con él, que nos va a hablar del presente y futuro del control del TRIPS de la orquídea. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a Fitoma por darnos la oportunidad una vez más de presentar el trabajo que estamos llevando a cabo en el IBIA, en el manejo de plagas. Y en concreto, hoy voy a presentar el trabajo que estamos realizando para mejorar el control del TRIPS de las orquídeas, Caezanotrips orchidi. Y sobre todo también hoy voy a intentar explicar un poquito en qué vamos a estar trabajando estos próximos años. Simplemente, por favor, si me podéis confirmar que se ve bien la pantalla. Sí. Perfecto, gracias, Gustavo. Pues nada, respecto al TRIPS, antes de comenzar propiamente con nuestro trabajo, pues explicar unas pequeñas pinceladas de lo que representa este TRIPS. Se detectó por primera vez o se detectaron los daños de este TRIPS por primera vez en España en el año 2016, concretamente en Tarragona, en dos parcelas de Nabel.
Y ya ese mismo año se detectaron daños en el norte de Castellón y ya al año siguiente pues realmente se vio que estaba distribuida por toda la provincia de Valencia y parte de Castellón. Cuando posteriormente he ido dando la charla en diferentes puntos, pues me han comentado que ellos ya veían los daños que causa el TRIPS años anteriores, con lo cual es posible que el TRIPS estuviera en nuestros cítricos ya en 2015. Respecto al área de origen del TRIPS de las orquídeas, realmente se desconoce, no está muy claro de dónde puede provenir ni de dónde es originario. De hecho, si veis la figura, si veis el mapa, pues se ve que cada uno de los puntos verdes representa puntos del mundo donde se ha detectado Cabezanotrix orchidi. Como podéis ver, está prácticamente en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Destaca, de alguna manera, Centroamérica y Asia, por la gran cantidad de lugares donde se encuentra dentro de estas zonas. Y muy probablemente los que se dedican a estudiar el origen de Cabezanotrix orchidi pues han sugerido que muy probablemente sea de las zonas tropicales de América. Respecto a los daños que producen cítricos, hasta que se detectó en España, anteriormente solo se había detectado en dos zonas citrícolas del mundo. Por una parte, Florida, y también en el continente americano, pero en este caso en el sur, en Argentina. Realmente el conocimiento que tenemos sobre este TRIPS en cítricos es bastante escaso, porque en el caso de Florida, a los pocos años de que llegara Cabezanotrix orchidi, se detectó el HLB, y entonces todos los estudios se centraron en el HLB y se dejó el TRIPS de las orquídeas como una plaga secundaria. En el caso de Argentina, los compañeros argentinos sí que han trabajado más a fondo sobre este TRIPS y gran parte del conocimiento de la ecología del TRIPS nos viene de los estudios que han hecho los compañeros argentinos. Lo que conocemos es que es una plaga muy polífaga, es decir, se alimenta de plantas muy diferentes. Y bueno, respecto a los cultivos, pues aparte de los cítricos, destacar que también produce daños en el aguacate principalmente. Serían los dos cultivos en los cuales el TRIPS de las orquídeas produce daños. Y aparte, pues en plantas ornamentales de todo tipo. Respecto a lo que es su biología propiamente dicha, es similar a la de otros TRIPS que se encuentran en cítricos. Y lo que hacen es que ponen los huevos en la parte aérea, bien en los frutos, bien en las hojas, principalmente Cabezanotrips orchidi lo hacen en los frutos. Y a partir de ahí se desarrolla durante dos estadios ninfales, primer estadio ninfal y segundo estadio ninfal. Y, importante, lo veremos a lo largo de la charla, a partir de ahí se tira al suelo para pupar. Pasa por dos estadios de prepupa y de pupa y de ahí el adulto emerge y vuelve a la copa, a la parte aérea, y se vuelve a dar todo el ciclo. A lo largo de la charla haré hincapié sobre la parte del ciclo que pasa en el suelo. También sabemos, no por los cítricos, sino por estudios que se han hecho sobre otros hospedantes en Israel, que este ciclo biológico o el tiempo de huevo a huevo a una temperatura de aproximadamente de 24 grados dura 28 días. Bueno, 24 grados es una temperatura media muy similar a la que tenemos, por ejemplo, aquí en Moncada, zona citrícola de la Comunidad Valenciana. Entonces, en la Comunidad Valenciana esperaríamos también pues, tener un ciclo del TRIPS aproximadamente cada 28 días. Respecto a la distribución estacional, lo que sabemos de nuestros compañeros de Argentina, y tenemos que tener en cuenta que estamos en Argentina y que por lo tanto en el mes de junio estamos en pleno invierno, pues bueno, lo que vemos en Argentina es que el TRIPS, incluso en invierno, en los meses más fríos, está siendo abundante en las zonas de Argentina. Otra de las cosas que nos llama la atención de Argentina son las variedades que son sensibles y que prácticamente se repiten aquí en la Comunidad Valenciana. Las naranjas, los pomelos y los limones son sensibles a los daños producidos por Cabezanotrips orchidi y, en cambio, las clementinas y los híbridos no son sensibles a los daños de Cabezanotrips orchidi. De forma puntual, en alguna parcela se pueden dar daños en clementinas o en híbridos, pero no es lo normal. Lo normal es que los daños los encontremos principalmente en naranjas, en pomelos y en limones. Ellos también han encontrado un mayor porcentaje de daños en la parte baja del árbol,
Nosotros estos datos de estos primeros años no lo acabamos de ver tan claro. Lo que sí que ocurre es que a medida que madura el fruto y cae por el propio peso, van cayendo a las ramas de bajas, pues esos frutos dan la sensación de estar más dañados. Pero bueno, es por el propio peso del fruto que va cayendo la copa y aparecen más un poco más abajo los frutos. Pero realmente no acabamos de ver esa relación. Lo que sí que vemos muy claro también, como ocurre en Argentina, es que hay mucha variabilidad entre parcelas. Parcelas de una misma variedad en zonas citrícolas similares. En una tenemos un 80% de daños y en otras prácticamente un 20%, que es lo que están describiendo aquí los compañeros argentinos. Esto mismo también lo vemos. Y bueno, por último, los compañeros argentinos también vieron que el tris puede venir de otras plantas e infestar los cítricos. Es algo que lo comentaba al principio, es un trips muy polífago. Entonces, pues se puede dar que si tenemos plantas otros cultivos alrededor de los cítricos, pues que se puedan pasar de estas plantas a los cítricos. Respecto a lo que es la identificación propiamente de Caezanotrips orchidi, a forma un poco anecdótica, os pongo aquí lo que sería la emergencia de las ninfas. Los huevos los ponen dentro de la epidermis del fruto, entonces es imposible de verlo, a no ser que lo hagas en el laboratorio y bajo una buena lupa binocular y estando muy preparado. Pero bueno, mi compañero José Catalán pilló en este momento la emergencia del trips y creo que es una foto muy representativa de cómo emergen los trips a partir de la epidermis de los cítricos o a través de la epidermis de los cítricos. A la derecha podéis ver una ninfa de primer estadio con un color muy, muy, muy blanquecino y poco a poco pues las ninfas van tomando color más anaranjado hasta que pupan y a partir de la prepupa y pupa ya podemos ver los primordios alares, como podéis ver aquí en la pupa, y a partir de ahí ya vemos el adulto, que es relativamente sencillo identificarlo en cítricos porque es el único que tiene esta coloración cebrada en las alas y con esto lo podemos diferenciar de otros trips que aparecen en nuestros cítricos. Por lo tanto, para identificar Caezanotrips orchidi en nuestros cítricos, valga estas alas cebradas que lo diferencian del resto de trips que podamos tener. Respecto a los daños que produce Caezanotrips orchidi, para aquellos que no lo conozcan, bueno, pues principalmente lo hace en los frutos que están en contacto. Podemos ver aquí dos frutos que estaban en contacto y cuando los separamos es cuando vemos los daños. El trips se resguarda en estas zonas en contacto entre los frutos y cuando nosotros los abrimos es cuando podemos ver los daños. Igualmente que se producen estos daños entre frutos en contacto, se puede producir entre frutos y hojas. Este daño que vemos aquí muy probablemente se deba a que aquí en este fruto hubiera una hoja y al estar la hoja y el fruto en contacto pues podemos ver esa forma de hoja en lugar del daño circular que veríamos cuando son frutos en contacto. La coloración también puede variar en función de la variedad o el momento de maduración del fruto, y pues puede ser desde el marrón que vemos en esta foto arriba a la izquierda a este color plateado que vemos arriba a la derecha. Cuando los frutos todavía están verdes, pues lo mismo, podemos ver estos daños ya alargados cuando son las hojas en contacto, redondeados cuando son frutos en contacto, y lo que quería llamar la atención aquí es el color, la coloración diferente de la que veíamos anteriormente, con este amarilleamiento en el centro de los daños que se están produciendo. Y de forma anecdótica, cuando se juntan la mosca blanca y los trips, pues bueno, esto que parece negrilla realmente no es negrilla, sino que es el daño del propio trips. Pensamos que se debe a que el trips va siguiendo las gotas de melaza que se producen por la excreción de la mosca blanca y al seguir esas zonas de alimentación, bueno, pues es probable que se produzcan daños. Pero ya digo que esto no lo hemos estudiado, son simplemente hipótesis, pero sí que vemos que coinciden zonas de mosca blanca con trips estos daños. Bueno, pues a partir de que se introdujera y sobre todo que se dispersara el trips y se empezaran a ver los daños de forma generalizada en la Comunidad Valenciana, en el IBIA nos pusimos como objetivo determinar o mejorar o introducir la gestión de Caezanotrips orchidi dentro de los programas de gestión integrada que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y para eso,
Bueno, lo primero es determinar la dinámica poblacional, en qué momento se producen los daños y determinar un buen método de muestreo, y así como los umbrales de tratamientos para poder desarrollar un programa de control químico. Para ello también es necesario evaluar aquellos insecticidas que están disponibles. Pero obviamente el control químico es solo el primer paso de la gestión integrada, que siempre tiene que estar basada en el control biológico o en métodos alternativos que nos eviten realizar tratamientos con insecticidas. Para eso también pasamos a identificar y evaluar los enemigos naturales que actualmente tiene Cazanotrips orquídea en los cítricos valencianos, así como desarrollar a partir de estas identificaciones métodos alternativos al control químico. Respecto a los dos primeros puntos, a los daños y a la dinámica poblacional, bueno, pues durante los dos primeros años visitamos 8 parcelas cada, de forma quincenal, y fuimos apuntando el porcentaje de daños que íbamos viendo cada 15 días desde el mes de mayo hasta el momento de la cosecha. Bueno, pues destacar que durante el mes de junio lo normal es que los daños sean muy, muy puntuales, excepto en una de las parcelas donde llegó a ser del 25%, por lo general estaban por debajo del 1% y estamos hablando de daños muy, muy pequeños y que realmente eran difíciles de ver. Bueno, pues por ejemplo, podéis ver aquí el fruto muy pequeño durante el mes de junio, podéis comparar el tamaño de nuestros dedos con el fruto y bueno, pues aquí veríamos el trips, la forma cebrada de las alas, y aquí veríamos alguna ninfa y un pequeño daño ya producido por el trips durante el mes de junio, pero ya digo, de forma anecdótica. Aquí se habrían juntado dos especies de trips y podríamos ver aquí el típico daño de otros trips y aquí el trips de Caezanotrips orquídei, de dos frutos en contacto, del fruto y la hoja en contacto. Este daño la verdad que sería bastante espectacular para el mes de junio, no sería lo normal. Y bueno, pues aquí podemos ver a las ninfas del trips alrededor de la zona dañada y cómo se han estado alimentando. Una foto un poquito más en detalle. Y a partir del mes de julio es cuando sí que ya realmente empezamos a ver cómo aumentan los daños en la fruta de forma exponencial. Por lo tanto, sería a partir del mes de julio y agosto cuando habría que intervenir en función de las parcelas y de los niveles poblacionales del trips. Con lo cual, los daños principalmente a partir del mes de julio. Bueno, respecto a lo que es la dinámica propiamente dicho del trips, no de los daños, sino del trips, para eso lo que hicimos es en cada uno de los frutos determinábamos el número tanto de ninfas como de adultos en los frutos. Lo que vemos es que las poblaciones en el fruto empiezan a aumentar a partir de mediados de junio y a partir de la primera, segunda semana de julio es cuando se produce el primer máximo poblacional de ninfas y adultos del trips. Este primer pico coincide bastante bien en todas las parcelas que hemos estado muestreando y en los 3 años que llevamos de muestreo. Los siguientes picos ya son más variables, pero sí que me gustaría destacar, lo comentaba anteriormente, que los estudios que han realizado los israelitas muestran que a 24 grados, que es la temperatura media aproximada que tenemos en la Comunidad Valenciana en verano, tarda el ciclo aproximadamente un mes. Pues si nos fijamos, aquí tenemos al mes siguiente un nuevo pico y un mes después volvemos a tener un tercer pico. Con lo cual, pues parece que coincide bastante bien con lo que comentaba antes sobre la biología y la duración del ciclo biológico de este trip. Por lo tanto, estamos viendo esos 3 máximos poblacionales que se dieron en Alfawir en el año 2018 y que de forma similar se dieron en el 2019 y de forma no tan clara en el 2020. Pero si nos fijamos, ese primer pico en la primera, segunda semana de julio sí que coincide los 3 años y, como decía anteriormente, en todas las parcelas que hemos estado muestreando. Este sería otro ejemplo, una parcela de guardamar, y volvemos a ver ese primer pico de forma muy clara entre la primera y la segunda semana del mes de julio. En forma de resumen respecto a lo que es la dinámica y los daños producidos por Caezanotrips, pues bueno, que los daños se empiezan a ver a partir de julio y aumentan constantemente hasta la cosecha. Esto es importante, no lo he remarcado antes, pero incluso hasta el momento de la cosecha pueden estar dañando los frutos. Desde el mes de julio hasta septiembre-octubre, el trips presenta generalmente 3 máximos de ninfas sobre el fruto y ese primer máximo se suele observar entre la primera y la segunda semana de,
de julio, dependiendo de las parcelas. Nuestra recomendación en estos momentos sería comenzar los muestreos a finales de junio y, sobre todo, muestrear los frutos en contacto. Lo hemos visto cuando veíamos los daños que produce. Bueno, pues normalmente ellos se refugian en esos frutos en contacto o frutos que estén en contacto con las hojas. Por lo tanto, recomendaría centrar los muestreos en esos frutos y realizar los tratamientos cuando el 10% de frutos estén ocupados por el TRIPS. Respecto a la evaluación de los insecticidas, que actualmente, el Stayanchayo lo hicimos hace ya unos años, entonces los insecticidas que estaban disponibles en ese momento, bueno, pues evaluamos hasta 9 insecticidas diferentes y destacar pues que de todos los que probamos, pues habían varias piretrinas que tenían eficacia, el Spinoteram, que es un producto que todavía no está autorizado, es un producto muy eficaz contra TRIPS y que efectivamente funciona muy bien en nuestro ensayo, todavía no está autorizado en los cítricos españoles, y los otros dos productos serían el metilclorprifos, que ya no está autorizado, y el sulfoxaflor. Bueno, de estos tres productos recomendados actualmente contra los TRIPS están las piretinas, el taufluvalinato y el etofenprox, con lo cual pensamos que sería necesario tener nuevas materias activas, porque depender de materias activas de la misma familia pues nos puede producir problemas de resistencia. Bueno, esto sería un poquito el resumen, que más o menos lo acabo de comentar, la necesidad de encontrar materias activas diferentes a los piretroides para el control de TRIPS en cítricos. Bueno, ahora, antes de hablar del control biológico, me gustaría volver al ciclo del TRIPS. Comentaba anteriormente que hablaría de la parte del suelo, y es que, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando en el suelo cuando el TRIPS se tira a pupar. Bueno, durante estos dos, tres últimos años hemos estado viendo qué es lo que ocurre, siguiendo una metodología que utilizaron ya nuestros compañeros Cristina Navarro para estudiar otros TRIPS anteriormente en cítricos, y que consideramos que es muy interesante y que funciona bastante bien, y es que ponemos una trampa pegajosa tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces, en la parte de arriba podemos capturar las ninfas que se tiran de la copa al suelo para pupar en el suelo, y luego al mismo tiempo también recuperamos los adultos que van a subir para volver a subir a la copa. Con lo cual, en la parte de arriba de esta trampa pegajosa tendríamos las ninfas que se tiran, y en la parte de abajo tendríamos los adultos del TRIPS. Podemos ver aquí un ejemplo. Aquí veríamos en la parte de abajo de la trampa el adulto pegado y en la parte de arriba la ninfa que se había tirado y se ha quedado pegada. Bueno, lo que llama la atención de estos datos es que, bueno, para estudiar la dinámica tal vez no sea muy útil. Vemos aquí las ninfas, pero es un poco caótico, no acabamos de ver un ciclo claro, pero lo que sí que llama la atención es que hay una gran cantidad de ninfas que están cayendo al suelo, pero en cambio el número de adultos que está emergiendo es muy bajito. Es decir, tenemos una mortalidad muy alta en nuestros suelos, porque caen muchas ninfas, pero emergen muy pocos adultos respecto a las ninfas que están cayendo. Y esto que ocurrió en la parcela de Alfawir en el año 2018, ocurre lo mismo en las de Guadamar, en las de Oliva, y tanto en el 2018 como en el 2019. Caen muchas ninfas, pero los adultos que emergen, el número de adultos que emergen, es mucho menor. Bueno, si pensamos que este es un TRIPS, si recordamos al principio de mi presentación que es de una zona húmeda, como es el centro de América, bueno, una zona con mucha humedad, suelos húmedos, pues la hipótesis que teníamos es que probablemente estuvieran sobreviviendo principalmente aquellos que se tiraban a zonas húmedas del suelo. ¿Qué zonas húmedas tenemos en nuestros cítricos? Pues principalmente en la época de verano, que es cuando produce los daños este TRIPS, son aquellas que están cerca de las zonas de los goteos. Bueno, pues lo que hicimos fue utilizar estas mismas trampas, pero en zonas donde estaban cercanas al goteo y zonas alejadas del goteo. Y bueno,
Nuestra hipótesis este primer año, de aquí solo tenemos datos del 2020, pero sí que muestran que la emergencia de adultos es mucho mayor en aquellas zonas donde están cercanas al bulbo de riego que en las zonas secas. Bueno, esto se ha hecho con los datos de con los trips de forma natural, y a lo largo de este 2021 lo que vamos a hacer es provocar infestaciones artificiales para evaluar realmente esta mortalidad y también pues ver esas condiciones que hay en el suelo de humedad relativa y de temperaturas para con todos estos datos intentar modelizar la mortalidad que tenemos en campo para poder determinar en qué parcelas y en qué años vamos a tener más daños del TRIPS o también cómo podríamos manejar el TRIPS en el suelo, cómo podemos gestionar las poblaciones del TRIPS mediante acciones en el suelo. Y bueno, esto me lleva ya a la parte de los enemigos naturales, y es que en la parte del suelo se sabe que hay muchos hongos entomopatógenos o que se puede actuar con hongos entomopatógenos para, y especialmente en esas zonas húmedas, porque los hongos entomopatógenos se desarrollan bien en zonas de humedad alta. Y bueno, pues una posibilidad sería utilizar hongos entomopatógenos en estas zonas de donde se encuentra el riego localizado. Bueno, pues junto con los compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto con la doctora Pilar Moyá y con el doctor Vicente Navarro, pues hemos puesto a punto un método para evaluar la eficacia de diferentes hongos entomopatógenos. Y aquí, bueno, pues podemos ver un detalle de la metodología y de las fotos realizadas también por mi compañero José Catalán, que está llevando a cabo todos estos ensayos. Y bueno, pues podemos ver los hongos en la parte de abajo, y lo que hacemos es simplemente darle la vuelta a este botecito para que se impregnen los TRIPS, que podéis ver aquí en la foto de la izquierda, diferentes pupas del TRIPS. A continuación, pues dejamos estas pupas en condiciones controladas y dejamos que esporule el hongo para poder identificar y concretar que realmente es el hongo que hemos utilizado el que está causando la muerte de estos TRIPS. Bueno, este ensayo lo acabamos de poner en marcha. Como comentaba anteriormente, hemos puesto a punto la metodología, y a lo largo de este año pues vamos a intentar evaluar los diferentes hongos. En estos momentos hemos evaluado los tres primeros, y bueno, pues aquellos que sean más eficaces en el laboratorio serán los que llevaremos posteriormente a campo para evaluar su eficacia. Respecto a los enemigos naturales, no solo tenemos en el suelo, también tenemos en la copa de los árboles, y aquí, bueno, pues el trabajo realizado durante estos tres últimos años pues nos ha permitido identificar por primera vez en cítricos un nuevo depredador, que es Franklinotris megalops. Curiosamente, este depredador también es un TRIPS, o sea que tenemos un TRIPS depredador de TRIPS. Podéis ver aquí una fotografía de las ninfas del TRIPS depredador alimentándose de las ninfas del TRIPS de las orquídeas. Podéis ver aquí cómo se alimenta primero de una ninfa de primer estadio y aquí de una ninfa de segundo estadio. Esa sería la ninfa, y este sería el adulto del TRIPS. Este sería el TRIPS depredador cuando es adulto. Realmente, si lo vemos en campo, se asemeja muchísimo a una hormiga. A una hormiga pequeña, los movimientos son como los de una hormiga, y también podemos diferenciar entre las hembras, que tienen un cuerpo mucho más robusto, y los machos, que tienen esta forma mucho más alargada y menos robusta. Y como comentaba, para identificarlo sobre todo, ese movimiento tipo hormiga, similitud total con las hormigas, pero veremos estas alas que nos permiten diferenciarlo. Lo bueno de este depredador es que lo hemos encontrado en todas las zonas de muestreo en las que hemos estado trabajando durante los dos últimos años. O sea que, a pesar de que es un depredador que no habíamos encontrado antes en los cítricos valencianos, actualmente ya se encuentra distribuido por toda nuestra geografía. Y respecto a su evolución a lo largo del año, a su dinámica poblacional, lo bonito de Franklinotrips es que lo estamos viendo a partir del verano. Si nos fijamos en esta gráfica, en color azul hemos representado Cazanotrips orquídeae, el TRIPS de las orquídeas, y lo que vemos respecto al depredador, el depredador en color naranja, es que aparece a partir de los meses de verano. Está en verano y otoño, que es cuando tenemos al TRIPS de las orquídeas. Aquí de nuevo, en el año 2019, aumentó un poquito más tarde, pero a partir del mes de septiembre vemos
cómo vuelve a aumentar. Cuando comparamos los niveles poblacionales de Caezano Trips orquídea, el tris de las orquídeas, con el tris depredador, en todas las parcelas a lo largo de estos 3 años de trabajo, lo que vemos es que hay una correlación bastante interesante, bastante significativa, que muestra que en aquellas parcelas donde hay más trips de las orquídeas, también tenemos mayor número de depredadores, con lo cual parece que está respondiendo a las poblaciones del trips de las orquídeas. Bueno, y esto nos vino a... Nosotros nos preguntamos, ¿de qué estadio se está alimentando realmente Franklinotrips megalops? Para ello, lo que hicimos en laboratorio, en un trabajo final de carrera, fue evaluar sobre qué estadio se estaba alimentando Franklinotrips o el Franklinotrips. Y en concreto, tanto los adultos como las ninfas de Franklinotrips, si se alimentaban de los huevos o de las ninfas del tris de las orquídeas. Bueno, pues aquí lo podemos ver, el número de huevos depredado por las ninfas y los adultos de Franklinotrips megalops, y ambos, y esto es muy interesante, son capaces de detectar los huevos, recordar que están están bajo la epidermis de los cítricos, son capaces de detectarlos y de alimentarse de los huevos. Además, si comparamos las ninfas y los adultos, son los adultos los que son más voraces a la hora de alimentarse de los huevos del tris de las orquídeas. Además de los huevos, también se alimentan de las ninfas del tris de las orquídeas. Tal y como podemos ver en las fotos, tanto las ninfas como los adultos se alimentan del trips de las orquídeas. Además, podemos ver esa depredación, que es bastante considerable, teniendo en cuenta que esto es depredación durante 48 horas. 48 horas se pueden llegar a alimentar hasta de 8 individuos del trips. Bueno, pues a lo largo de los próximos años, pues vamos a evaluar el potencial de Franklinotrips megalops, tanto primero en laboratorio como en campo, para ver cómo podemos integrar a este nuevo depredador dentro de los programas de gestión integradas y qué papel juega en el control del trips de las orquídeas. Además, también vamos a evaluar diferentes métodos culturales. Aquí podemos ver uno que hemos realizado durante estos años en colaboración con Peiró Camaró, en el cual hemos evaluado diferentes mallas reflectantes para ver si evitamos la pupación en el suelo, y de forma similar, pues estos próximos años también vamos a trabajar para aumentar esa mortalidad en el suelo que he estado comentando anteriormente, y que podemos aumentarla mediante métodos físicos, como podemos ver aquí, o tal vez con los hongos entomopatógenos, o jugando también con el riego, como hemos podido ver en las zonas donde no hay riego, pues la mortalidad es mayor. Con lo cual, esto será un poco la línea de trabajo para los próximos años. Nada, simplemente decirles que parte de lo que he explicado hoy aquí lo pueden encontrar en nuestra página web de gestión integrada de plagas de cítricos, y que las publicaciones que realicemos sobre el tris de las orquídeas los pueden encontrar siempre en la red IBIA, que es la red que tiene el IBIA de todos los artículos que publicamos los investigadores del IBIA. Y nada más, acabar dando las gracias a Fitoma por habernos invitado a dar la charla. Darles las gracias también a todos los agricultores y técnicos que nos han cedido sus campos para que podamos realizar los ensayos, y sobre todo a todos los compañeros y compañeras de IBIA que realmente están detrás de todo este trabajo que he presentado yo, pero que no se podría llevar a cabo sin la ayuda de José Catalán o de Lucía Villarroya, que en estos momentos están trabajando con esta plaga, así como otros compañeros y estudiantes que han estado realizando el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos en el coloquio. Vamos a hacer una breve pausa antes de dar paso a las dos últimas ponencias y el coloquio de esta jornada sobre plagas de cítricos. Volvemos en 5 minutos, así que os esperamos, no os vayáis. Thank you.
Continuamos en el Fitoma Meets dedicado a las plagas de los cítricos y sus estrategias de control. Vamos a escuchar ahora al doctor César Monzó del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología de Libia, que nos va a hablar de la utilización y gestión de cubiertas vegetales como estrategia de control biológico por conservación en cítricos. Buenas tardes, César. Muchas gracias por tu participación. Te escuchamos. Hola. Buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por contar con nosotros para poder explicaros una línea. En este caso, pues os voy a hablar sobre el tema de cubiertas vegetales,
que creo que, bueno, creemos en NVIDIA que es una línea que cada vez está fomentando mucho más interés por parte de lo que es el sector agrícola de cítricos, ¿no? En esta primera diapositiva os voy a más o menos explicar un poco cuál es la estructura de esta presentación. Primero me gustaría dar dos pinceladas simplemente del contexto sociopolítico en el que se está desarrollando, digamos, pues toda la transformación, digamos, de los modelos productivos agrícolas en la Unión Europea, ¿no? Y que ahí encaja, digamos, todo lo que son estrategias de gestión como podría ser la utilización de cubiertas vegetales. Luego comentaré también brevemente pues unas pocas generalidades sobre lo que son o lo que es la gestión de una cubierta vegetal, ¿no? En qué consiste, qué beneficios tiene, centrándome posteriormente en lo que sería después lo relacionado con la mejora del control biológico de conservación y por lo tanto en la gestión de plagas. Y finalmente, pues a partir de las experiencias que tenemos desde la ciencia, ¿no? Pues algunas ideas o sugerencias sobre lo que podría ser en estos momentos un diseño de cubierta vegetal para el cultivo de cítricos. Pasamos, por lo tanto, primero a contextualizar, ¿no? Lo que sería esta presentación. Bueno, comentar que en mayo del año pasado, en el 2020, ¿vale? La Comisión Europea presentó la propuesta conocida de lo que es la estrategia de la granja a la mesa, ¿vale? La estrategia de la granja a la mesa se considera uno de los pilares de lo que se conoce como el Pacto Europeo, que es toda una serie de políticas, de estrategias, ¿no? Que presenta la Unión Europea con la Comisión Europea con la idea de ir transformando el productivo hacia un modelo productivo más sostenible, ¿no? De lo que es ahí, lo que es la economía de la Unión Europea, en el que uno de los objetivos más importantes pues es el intentar tener un balance neto cero de lo que es la emisión de CO2, ¿vale? Pues como comento, la estrategia esta de la granja a la mesa, que es la que hace referencia, digamos, a lo que es a la agricultura, ¿no? Pues se considera uno de los pilares fundamentales. Y esta estrategia lo que busca precisamente es, o lo que va a intentar es un cambio o una transición hacia sistemas productivos agrarios que sean más sostenibles, ¿no? Pues a partir de ahí hay toda una serie de propuestas, ¿no? Que se deben de llevar a cabo para conseguir esta transformación, ¿no? Pues los modelos productivos agrícolas han de estar basados en soluciones o han de dar preponderancia a soluciones que estén basadas en la naturaleza y en la gestión del espacio donde se desarrollan, ¿no? Pues se han de optimizar al máximo el uso de insumos, ¿no? Como puede ser insecticidas, herbicidas, incluso pues se pretende recompensar aquellas prácticas agrícolas que eliminen el CO2 atmosférico. Entre, digamos, los retos o los hitos que se propone la Comisión Europea, precisamente dentro de esta estrategia, es la de la reducción en el año 2030 de un 50% de los riesgos asociados a plaguicidas en nuestros modelos productivos, ¿no? Agrícolas, ¿vale? Pues asociado a esta idea, ¿no? A este reto que tienen, pues claro, esto conlleva una reducción de aquellas materias o la desaparición de aquellas materias activas que precisamente pueden suponer un mayor riesgo y también pues la disminución de la frecuencia de tratamientos. Es precisamente en este contexto en el que estamos, que es un presente, ¿no? En el que estamos en estos momentos en los que pues aún se ha de enfatizar más precisamente en todas aquellas estrategias de gestión que promuevan eso, ¿no? Los modelos productivos agrícolas sostenibles. Y aquí es donde encaja perfectamente, además, pues lo que sería la gestión de cubierta, ¿vale? Ahora, pues, os comentaré unas pocas generalidades, ¿no? De lo que es una gestión de cubiertas vegetal. Pues es la cubierta vegetal al final es un método, un modo de gestión de los suelos en el cultivo de cítricos, ¿no? Frente a lo que ha sido más común en las últimas décadas, ¿no? En la que la calle de cultivo se mantenía libre de vegetación, generalmente con la utilización de herbicidas, pues precisamente una cubierta vegetal se trata de, en esta calle del cultivo, ¿no? Pues mantener y también gestionar, ¿no? O sea, son las dos que hay que trabajar sobre esta, ¿no? Una cobertura de plantas herbáceas, ¿vale? Como podéis ver en las imágenes.
A nivel general, las cubiertas vegetales se pueden dividir de muchas maneras, ¿no? O clasificar, pero una manera, digamos, según lo que ha sido más común, ¿no? Por lo menos en los últimos años, en cubiertas espontáneas, ¿no? Este tipo de cubierta vegetal son aquellas que se generan a partir del propio banco de semillas que tienes en una parcela, ¿no? Entonces, estas cubiertas suelen ser más diversas, pero también es cierto que presentan tanto mucha más variabilidad, tanto espacial como temporal. Por otro lado, tenemos cubiertas de siembra. En estas cubiertas, el productor decide cuáles son las especies que quiere tener en su cubierta vegetal, ¿no? Aquí lo más común ha sido en cítricos la utilización de cubiertas monoespecíficas en las que suele dominar, si no es que es la única especie, la especie que generalmente era una gramínea. Pero también, de una manera más experimental, también se han utilizado mezclas. También estas mezclas pueden combinar gramíneas y plantas con flor, ¿no? Dicotiledóneas, que pueden estar o juntas o separadas, ¿no? Como ahora veremos en la presentación. Las cubiertas vegetales, ¿por qué se utilizan? Pues porque ofrecen, pueden darnos una serie de beneficios a la producción, ¿no? Es ofrecen lo que se conocen como una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? A nivel general, por ejemplo, respecto al suelo, nos pueden ayudar a fijar el suelo y reducir los procesos de erosión en parcelas donde existe una pendiente, ¿no? Eso es un beneficio, es un servicio ecosistémico que nos ofrece directamente. Facilitan también el movimiento de raíz de nutrientes gracias a las raíces de las especies vegetales desde capas más profundas del suelo a las zonas más superficiales, o sea que se produce un movimiento gracias a la cubierta vegetal. Además, precisamente por todo este sistema de raíces que se crea, ¿no? Con el tiempo, pues se va creando una mejor estructura, lo cual al final pues tiene una repercusión positiva mejorando el drenaje de los suelos y también la capacidad de retención de agua para ser suelos más porosos. Una cubierta vegetal, dependiendo de las especies que seleccionamos, pues nos pueden ayudar a fijar el nitrógeno atmosférico, ¿no? Enriqueciendo de esta manera también los suelos. Y luego, precisamente, porque se crean unas condiciones más favorables a la vida, pues a la vida, obviamente, se incrementa la actividad biológica de los suelos. Además, una cubierta vegetal nos puede ayudar a fijar CO2 atmosférico, ¿no? Son lo que se conocen como sumideros de carbono, o sea que esto es una, digamos, un beneficio que incluso puede tener una recompensa en un futuro no lejano. Aparte de estos beneficios, ¿no? De estos servicios ecosistémicos, una gestión adecuada de la cubierta vegetal nos puede ayudar a incrementar el control biológico de conservación y, por ende, a una mejor gestión de las plagas que afectan al cultivo. Es aquí donde pasamos ahí al tercer punto de la presentación, ¿no? Es precisamente la relación entre cubiertas vegetales, control biológico y gestión de plagas. Bueno, imagino que ya esto muchos los conoceréis, los agroecosistemas como los cítricos, ¿no? Que son cultivos perennes, un ambiente más o menos estable, permiten la existencia de ricos complejos de enemigos naturales que se relacionan con las especies fitófagas, ¿no? Que pueden ser plagas, a través de relaciones muy complejas, ¿no? Como intentamos esquematizar en esta imagen en la diapositiva. ¿Qué pasa? Pues que si estos complejos de enemigos naturales están bien conservados, ¿no? Y se mantienen este tipo de relaciones, sabemos que la mayor parte de fitófagos, sus poblaciones van a estar bien reguladas y no alcanzarán los niveles que se consideran de plaga, ¿no? Su umbral económico de daño con mucha frecuencia, ¿no? Y esto es precisamente la conservación de estos enemigos naturales, es lo que se conoce como control biológico por conservación. Y aquí, digamos, dentro de este esquema, ¿cómo entran las cubiertas vegetales? Pues como también intentamos reflejar en estos esquemas, pues la cubierta vegetal nos puede ayudar a incrementar la complejidad de todas estas relaciones, ¿vale? Y esto al final pues tiene una repercusión positiva sobre las poblaciones de enemigos naturales y por lo tanto sobre el control biológico de plagas. ¿Y esto por qué es? Pues porque precisamente la cubierta vegetal nos ofrece un abanico de recursos ecosistémicos que podrían ser utilizados, ¿no?
Precisamente, si entendemos las necesidades de estos enemigos naturales y los recursos que nos ofrece una cubierta vegetal, ¿vale? Pues podemos optimizar los procesos de lo que se conoce como control biológico de conservación, ¿no? Que es el control biológico que nos ofrece de manera natural, digamos, el complejo de enemigos naturales asociados al cultivo. ¿Y cuáles son los recursos, ¿no?, que nos pueden ofrecer, los servicios, digamos, o recursos que nos puede ofrecer una cubierta vegetal? Pues por un lado, por ejemplo, una cubierta vegetal nos ayuda a crear estructuras más complejas, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Este tipo de estructura más compleja pues puede servir de refugio a los enemigos naturales o también crear zonas de puesta, ¿no? Crea un ambiente, digamos, menos hostil para la presencia de enemigos naturales. Por otro lado, también nos pueden ofrecer recursos alimenticios, ¿no? Directamente las plantas de una cubierta vegetal, ¿no?, nos pueden ofrecer, por ejemplo, pues una fuente de proteína vegetal a través del polen. Nos puede ofrecer también directamente una fuente de hidratos de carbono, ¿no? Pueden ser una fuente de hidratos de carbono a través del néctar, ya sea floral o extrafloral. También la propia planta puede servir como fuente de agua y de fluidos nutritivos al realizar muchos de los enemigos naturales picaduras alimenticias sobre la especie de cubierta vegetal. Y de una manera indirecta también puede ser alimento a través de los fitófagos que viven sobre estas plantas de la cubierta vegetal, ¿no?, y que se alimentan de ellas. Pues, ¿qué es lo que sabemos a día de hoy, ¿no?, de toda esta parte, digamos, estos fundamentos teóricos, de una manera aplicada, qué es lo que sabemos, ¿no?, a través de diferentes estudios que hemos realizado en el IBIA y en otros centros de investigación? Bueno, pues sabemos, ¿no?, esto es un ejemplo con dos pulgones que afectan a clementino, ¿no?, pues que asociadas a la mayoría de plagas, incluso las claves, suelen haber ricos complejos de enemigos naturales, que cuando está ese recurso alimenticio, pues se están alimentando de ese recurso alimenticio. ¿Qué pasa? Que cuando esta fuente de alimento escasea, pues han de migrar a buscarse fuentes de alimento alternativas, ¿vale? ¿Dónde las pueden encontrar? Pues empresas que sobre otras especies vegetales, ¿vale? O también, pues como hemos comentado, ese alimento lo pueden encontrar en las especies vegetales directamente, pues a través del polen, el néctar o indirectamente también azúcares a través de la melaza que secretan los fitófagos, a ciertos fitófagos que se alimentan sobre las especies que podrían utilizarse en una cubierta vegetal. También, a partir de trabajos que precisamente dirigió y coordinó Alejandro Tena, sabemos ahí que los enemigos naturales en este trabajo se utilizó como especie modelo Aphytis melinus. Pues presentan deficiencias nutricionales precisamente en un periodo que va más o menos desde final de verano, el otoño y durante el invierno. Obviamente, como no existen estos alimentos, al final, en este periodo del año, ya sea por mortalidad o porque van a buscar el alimento a otros sitios, pues existe una caída, ¿no?, de lo que sería de los agentes de control biológico en el cultivo. Respecto a las plantas, ¿qué es lo que sabemos? Las especies vegetales que podríamos utilizar en una cubierta vegetal. Pues las gramíneas hemos trabajado ya bastantes años, tanto en el IBIA como en la Universidad Jaume I, que es unidad asociada con el Departamento de Entomología de Libia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las gramíneas ofrecen polen abundante pero de poca calidad, pero que pueden albergar poblaciones de fitófagos que no afectan al cítrico, ¿no?, que están especializadas en monocotiledonias, ¿no?, y que pueden ser una fuente de alimento alternativa a los enemigos naturales. Respecto a las plantas, a las dicotiledonias, plantas con flor, no son tantos los estudios que existen, por lo menos en nuestro sistema, ¿no?, aún en lo que sería, pues, en cítricos, pero sí que sabemos que las plantas con flor, las dicotiledonias, pueden ofrecer polen y néctar en momentos de escasez de otras fuentes de alimento. Sabemos que el polen y el néctar, dependiendo de las especies, pueden presentar muy, muy diferentes calidades nutricionales, ¿no? Incluso pueden haber algunos que pueden resultar tóxicos. O sea, son factores que han de tenerse en cuenta a la hora de la selección de las especies vegetales que se van a utilizar en una cubierta vegetal. Luego, además, que la accesibilidad a estos recursos, al menos en la flor, está muy determinada por la morfología de la flor.
Por ejemplo, pues corolas profundas o más evolucionadas, como puede ser la corola de una leguminosa, lo que es una corola papilionácea, pues presentan estos recursos menos accesibles a enemigos naturales porque están más evolucionados para solo que sean accesibles para ciertos polinizadores. En cambio, corolas cortas, ¿vale?, con nectarios y estambres expuestos, son mucho más accesibles para estos recursos naturales, para los enemigos naturales. Según todo esto, ¿qué ideas podemos sugerir respecto al diseño de cubiertas vegetales? A la hora de poder hacer un diseño de una cubierta vegetal, es muy importante primero pues conocer, ¿no?, cuáles son los problemas fitosanitarios específicos de una parcela. Pensamos que en un futuro, el futuro será el diseño de cubiertas a la carta, ¿no?, con las especies seleccionadas dependiendo de esta problemática, ¿no? Los problemas fitosanitarios, obviamente, pues dependen de la localización de la parcela, de la región, del área, del país, pero también dependen, pues, de la especie o del grupo variedad que se están cultivando, ¿no? No son los mismos los problemas fitosanitarios asociados, por ejemplo, a naranja que a clementino. Una vez hemos determinado cuáles son los problemas fitosanitarios, ya podemos, el siguiente paso es determinar cuáles son los enemigos naturales clave que se deben de conservar, ¿no? Eso es un trabajo que hacemos desde los centros de investigación, ¿no? A ver cuáles son verdaderamente los más relevantes. Y una vez esto lo conocemos, el siguiente paso es determinar cuáles son los factores que están limitando, ¿no?, precisamente la acción de estos enemigos naturales, ¿vale? Las gráficas que ponemos aquí son un ejemplo de los depredadores de los pulgones en clementino durante primavera, que en este caso el factor limitante es el tiempo de llegada, ¿no? Si llegan pronto, las colonias de pulgones no suelen alcanzar un gran tamaño. Si llegan tarde, estas colonias se desarrollan a pesar de que estén los enemigos naturales. Ya conocemos cuáles son los factores que limitan precisamente a estos enemigos naturales. El siguiente punto es ver qué soluciones o qué recursos nos puede dar específicamente las especies que seleccionamos para una cubierta vegetal. ¿Qué cosas sabemos, por ejemplo, con las gramíneas? Sabemos que nos ayudan a mejorar el control de araña en clementino, de Tetranicus urticus. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a que precisamente en los ensayos se hicieron, o los estudios se han hecho con la especie Festuca rundinacea. Sobre esta especie de gramínea, pues se desarrollan poblaciones especializadas en gramíneas de Tetranicus urticus y también aparecen trips fitófagos que están especializados en gramíneas, como Anaphotrips obscurus. Sobre Tetranicus urticus se pueden desarrollar poblaciones de depredadores especialistas en tetraníquidos como Phytoseyulus persimilis, ¿vale?, que al final predominarán sobre otros depredadores generalistas como Seius stipulatus y nos ayudarán a mejorar el control biológico de Tetranicus urticus. Por otro lado, sobre el trips depredador, se sirve de fuente de alimento a depredadores fitoseidos más generalistas y esto nos ayuda a reducir la depredación intragremial entre fitoseidos. Mejora el control biológico de la araña. También sabemos que las gramíneas nos ayudan a mejorar el control de pulgones en clementino durante la población de primavera. En este caso, digamos, ¿cuál es el mecanismo subyacente? Pues a la salida del invierno, la gramínea brota antes que el cítrico y sobre estos brotes aparecen especies de pulgón que están especializados en monocotiledonias. Sobre esto se desarrolla un complejo de depredadores, como podemos tener estas tres especies, que probablemente sean las más relevantes, que cuando desaparece el pulgón de la gramínea y aparecen los pulgones asociados a los brotes en el cítrico, se mueven allí. Este movimiento desde la cubierta hasta el cítrico permite adelantar la llegada de los enemigos naturales que, como comentábamos antes, en este caso era un factor limitante. Y con esto podemos conseguir un mejor control biológico del pulgón en cítricos. También tenemos la hipótesis de que las cubiertas de gramíneas podrían, con festuca en este caso, ayudar a mejorar el control de piojo rojo de California. Esto es una hipótesis que tenemos. ¿En qué se basa? Pues simplemente en que las especies de depredadores más relevantes que se asocian a los pulgones
En estudios hemos demostrado que durante la primera generación de piojo rojo de California son precisamente los depredadores que aparecen con más frecuencia alimentándose de las ninfas de N1 de piojo rojo de California. Por lo tanto, pensamos que si incrementamos las poblaciones de estos enemigos naturales con la cubierta vegetal, para un mejor control del pulgón, luego vamos a tener un efecto posterior igual en el control del piojo rojo de California. Respecto a las plantas ecoflor, ¿qué es lo que sabemos? Pues volviendo a lo que comentábamos antes, que los enemigos naturales presentan un déficit alimentario precisamente en el periodo que va desde final de verano hasta el invierno, buscaremos especies con floraciones en este periodo, ¿no? De esta manera, pues estamos empezando a estudiar, aún no tenemos resultados, pues la utilización de crucíferas como puede ser Lobularia marítima, que precisamente tienen floraciones en otoño y en invierno, que además tienen una morfología de la flor, como comentábamos antes, con recursos alimenticios accesibles a los enemigos naturales, ¿no? Con corolas cortas y estambres que están expuestos. Las umbelíferas también tienen una morfología similar y, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con Daucus carota silvestre y tienen floraciones también de cara a verano y otoño que cubrirían precisamente este. Más cosas a tener en cuenta respecto al diseño de la cubierta vegetal. Bueno, pues nosotros entendemos que una mayor diversidad per se de especies en la cubierta no tiene por qué implicar una mayor funcionalidad y que es muy importante reducir los fenómenos de competencia entre especies, ¿no? O sea, al final quieres cubiertas muy diversas, el resultado final probablemente vas a tener alguna especie dominante que desplace a las demás. Nosotros estamos precisamente que tengan pocas especies, pero que las que hayan sean funcionales y compatibles. ¿Y cómo se puede conseguir esta compatibilidad? Pues de manera temporal, por un lado, utilizando especies con una fenología diferente, ¿no? Con crecimiento y floración, pues unas de final de otoño, invierno, otras en primavera y otras que tienen crecimiento primavera-verano. Y pues espacialmente, ¿no? Diversificando las especies, pero utilizando, sembrándolas en calles distintas. Y ahora, para acabar, os enseñaremos un diseño que estamos estudiando, ¿vale? Según, digamos, pues estas propuestas, nosotros estamos trabajando con un diseño que incluye una crucífera, que es una cubierta con floración y crecimiento en el invierno, utilizando un área marítima, una compuesta, en este caso estamos hallando Aquilea millefolium, que tiene un crecimiento y floración de cara hacia la primavera en nuestras condiciones y también tiene una morfología floral adecuada. Por otro lado, también para durante sobre todo primavera y verano tener más estructura, digamos, espacial, más complejidad, lo que comentábamos en la calle, hemos incluido también una leguminosa que estará presente de primavera a verano y luego una umbelífera que estará presente que de cara a verano con floración de verano a otoño, ¿no? Y en este caso también con una morfología floral similar. Las gramíneas obviamente no las hemos olvidado y porque sabemos, como hemos comentado, de los beneficios de Festuca rundinácea. Y en estos momentos estamos probando diseños en los que vamos a ver el efecto de calles alternas, en las que tenemos unas sembradas con la gramínea Festuca rundinácea, que es una especie dominante, y la calle la crucífera, la compuesta, la leguminosa y la umbelífera, ¿no? La idea que es, pues que durante el invierno tengamos la crucífera con la flor en una calle y la gramínea, ¿no? Con crecimiento vegetativo. En la primavera, pues entraría, digamos, la leguminosa y la floración de la compuesta y poco a poco desaparecería la floración de la crucífera. Durante el verano la gramínea probablemente agostaría, empezarían a aparecer las umbelíferas y lo que nos durara la leguminosa hasta que lo que sería el otoño volvería a reverdecer la gramínea en una calle y luego por otro lado pues se aguantaría la floración de la umbelífera y comenzaría de nuevo la floración de la crucífera, digamos, para mantener así durante todo el periodo del año. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés y gracias por vuestra atención. No se te oye, Gustavo. Disculpad. César, muchas gracias. Enseguida te vemos en el coloquio. Y antes de dar paso a la última ponencia,
recordar, nos han llegado entre las preguntas para el coloquio también comentarios sobre si vamos a enviar las presentaciones o se podría visualizar el webinar a posteriori. El webinar va a estar tanto en esta plataforma, que es la plataforma de Fitoma para sus eventos virtuales, como en nuestro canal de YouTube. Estará allí en abierto, o sea que podéis volver a visualizar las charlas que queráis, que os interesen. Y no estaba previsto enviar las presentaciones porque permanecerá la jornada en abierto. Así que, y si no, de todas formas, tendríamos que pedir autorización a los ponentes, que ya se vería. Vamos ya, sin más dilación, que es tarde, con la última ponencia. Vamos con otro viejo conocido de las plagas de los cítricos, la mosca de la fruta. David Beitia, área manager de Bioibérica Plant Health, nos va a hablar de Ceratrav, un sistema eficaz y sostenible para el control de la mosca de la fruta. Muchas gracias por tu participación, David, cuando quieras. Gracias, Gustavo. Gracias a Fitoma por la oportunidad y por la organización del evento. Y sin más, soy consciente de que soy el último y voy a intentar ser aún más conciso de lo que pensaba. Bueno, simplemente permítanme hacer una breve presentación de mi empresa, de Bioibérica. Es una empresa, una compañía global del sector de las ciencias de la vida, fundada en el año 75, en estos momentos con más de 400 trabajadores y 9 plantas productivas repartidas en distintos países. La actividad principal es la identificación de biomoléculas de origen natural, la extracción de las mismas y el desarrollo de productos de alta calidad, tanto para la industria farmacéutica, nutracéutica, veterinaria, alimentaria y, como no, agrícola. Y bueno, para hacer una breve reseña del origen del trampeo masivo en una plaga tan conocida como es la ceratitis capitata. Digamos, en la segunda parte de los años 90, España fue un país pionero, principalmente por presiones medioambientales de los tratamientos o del abuso de ciertos químicos en según qué zonas complejas. Y bueno, el cultivo estratégico fue el cítrico, por lo que podemos decir que la citricultura fue la pionera de este manejo y, como recordarán muchos de los asistentes, que tampoco hace tanto tiempo, el origen de este trampeo masivo fueron los tres parches atrayentes, el Tripac, con el insecticida diclorvos o vapona como modo de acción para la muerte de la mosca, y los mosqueros estilo Tefri o similares. Dentro de lo que es el desarrollo interno de Bioibérica, después de varios años, en 2006 conseguimos lanzar al sector nuestro atrayente alimenticio Ceratrav, en primera instancia solamente el atrayente líquido, haciéndonos servir pues uso de los difusores o mosqueros de los que disponíamos, modificaciones de ciertos tefris y bueno, al año siguiente rápidamente sacamos una solución que era, digamos, una trampa hecha ya, lista para su uso, que era la botella y bueno, desde entonces pues estamos presentes como una alternativa tanto en citricultura como en los distintos cultivos que tienen problemas de ceratitis o moscas de la fruta. En ese sentido, comentar que nuestro origen, el nombre de Ceratrav, indica que nació para ceratitis capitata, pero nuestra vocación exportadora o digamos nuestra presencia a nivel internacional hizo que hiciéramos también desarrollo en otros géneros o en otras moscas de la fruta, como pueden ser anastrefas, bactroceras o otros tipos de ceratitis. Y hoy en día el uso con éxito de Ceratrav se puede extender a los 5 continentes, principalmente en zonas que tienen presencia de estas moscas de la fruta. Israel, todo el arco mediterráneo, Centroamérica, Sudamérica, Sudáfrica, etc. Como tipos de soluciones que en estos momentos
disponemos. Ceratrap es un atrayente alimenticio basado en proteínas hidrolizadas obtenidas enzimáticamente, con gran poder de atracción para estos dípteros, para las moscas de la fruta. Hay dos soluciones. La primera, que continúa estando a disposición de los productores, es el atrayente líquido, y utilizar el uso de trampas o difusores comerciales o incluso artesanales, y un sistema listo para su uso, ready to use, que sería la trampa botella que vemos aquí, que tendría un tapón modificado con una brida para su colocación en los árboles, y se retiraría la etiqueta para dejar a la vista los orificios por los cuales se emiten los volátiles y entra y se captura la mosca. El modo de acción, brevemente, Ceratrap lo que hace es emitir de una manera continua y controlada compuestos volátiles, piperacintionas, que son aminas heterocíclicas, y ácidos orgánicos, que tienen un gran poder de atracción mayoritariamente para las hembras. Y esto es interesante porque la hembra es el agente causal del daño en los frutos. Y posteriormente el modo de acción, digamos, la muerte se produce por ahogamiento. Una vez se introducen en el difusor o en la trampa, el mismo atrayente actúa como el agente que causa la muerte sin necesidad de insecticida ni en la formulación, ni en el difusor o la trampa que se está utilizando. Quería enfocar esto por lo breve de la presentación, intentar responder a una pregunta de por qué elegir Ceratrap respecto o frente a otras soluciones que pueden estar disponibles para el control tanto de trampeo masivo como de tratamientos químicos. Y decir en eso que la eficacia es el principal motor de este producto. Desde el origen, tanto en ensayos propios como en ensayos de servicios oficiales, empresas acreditadas o centros de investigación, hemos demostrado que en el peor de los casos tenemos la misma capacidad de captura que el mejor atrayente seco, trampa a trampa o mosquero a mosquero. Incluso nuestra experiencia también nos dice que en todo el arco mediterráneo hemos podido cosechar cítricos tempranos o otros frutales haciendo innecesario lo que es el tratamiento insecticida o en algún caso minimizando al máximo esto. En estos momentos se está utilizando en más de 30 países. Y la gráfica esta simplemente es un ejemplo a nivel de capturas acumuladas frente a otros atrayentes líquidos o algunos secos, incluso el vinagre, que en un momento estuvo de moda por la economía porque es un producto muy económico. Simplemente remarcar que no por el hecho de ser un atrayente alimenticio líquido, esto confiere de una capacidad de atracción o de captura importante. El registro también es importante porque en estos momentos podemos decir que Ceratrap es el único atrayente líquido registrado como fitosanitario. Esto es importante porque el registro fitosanitario avala lo que es el uso para el control de una plaga y posteriormente pues la inclusión en cuadernos de campo, etc. Pero al mismo tiempo también es el único sistema de captura masiva que tiene la autorización para uso no profesional en jardinería exterior doméstica. Entonces tenemos las dos opciones, no teniendo el carnet de manipulador de fitosanitarios, también podemos utilizar Ceratrap. Ecológico y por supuesto, contamos con el certificado ECOCER de producto ecológico, pero como hemos comentado, no contiene insecticida y como en otras de las ponencias se ha mencionado, el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas, ya desde hace algunos años, el Irak, España, viene avisando de que se describen casos de resistencias en poblaciones de ceratitis capitata a piretroides, los piretroides pues son ampliamente utilizados tanto en trampas de captura masiva como de atracción y muerte, como incluso en posteriores tratamientos cebo. Pero esta exposición, digamos, desde el principio del ciclo de cultivo, continuada, hace incluso recomendar
que se busquen alternativas para los tratamientos más cercanos a cosecha. Esto no ocurre con Ceratrap. Ceratrap, al no contener insecticida, no puede presentar estas resistencias en la plaga diana. También el respeto a la fauna útil. Su gran selectividad nos ha hecho observar que apenas se aprecian capturas significativas de fauna útil o fauna auxiliar. Además, para el sector citrícola, también reseñar que dentro de todo el desarrollo y actividad que hemos tenido en los años que llevamos en el sector, a reducir el número de tratamientos químicos, también hemos visto que hay menos problemas de ataques de ácaros o de araña en cítricos que vienen promovidos por este uso de insecticidas. Bueno, en relación a esto, uno de los últimos trabajos para validar este respeto a la fauna útil es del Departamento de Entomología de la Universidad de Sousse, en Túnez, por el profesor Termiti y asociados. Digamos que lo que veníamos en dos campañas diferentes es a compararnos con otro estándar, en este caso líquido, en el que demostrábamos que Ceratrap capturaba más Ceratitis capitata y menos insectos no diana. Simplemente para comprobar que esto es así. Se han hecho en los países que lo hemos requerido, como en Italia, en Israel, también estudios de comprobación al respecto. Y, como no, la economía. Consideramos que es una solución de las más competitivas para los productores. Como hemos dicho antes, estamos en más de 30 países y depende de los objetivos puede tener una flexibilidad de uso importante, desde una dosis máxima para el control de la plaga e intentar reducir al máximo los tratamientos químicos, una bajada de población simplemente para hacer una integración o incluso llegar hasta un monitoreo. Y también me gustaría la oportunidad mostrar, aprovechando la oportunidad, un estudio que hicimos con la Universidad de Barcelona, que es el estudio Genitalia, porque partíamos de una pregunta que no teníamos muy bien resuelta, que era que en parcelas trampeadas con Ceratrap respecto a parcelas con atrayente seco, a igualdad de capturas entre las dos, nosotros presentábamos menos daños en frutos posteriormente. Entonces se hizo este estudio Genitalia en el que se determinaron tres tipos respecto a las capturas de hembras que obteníamos y hacíamos tinción en los ovarios y el tipo 1 sería hembras recién emergidas o en fase de pre-ovoposición. El tipo 2 serían hembras jóvenes o ya, digamos, en la fase fértil. Y el tipo 3 sería al final del ciclo o en la fase senil, que ya prácticamente no representaban un peligro. Entonces, los resultados de todas las campañas realizadas demostraron que Ceratrap capturaba más ceratitis que el sistema seco comparativo, que el Ceratrap además capturaba más hembras que respecto al atrayente seco, y dentro de esas hembras capturábamos más hembras del tipo 1 o hembras inmaduras. Entonces, podíamos contestar un poco a esa pregunta o a esa situación que se nos planteaba en campo de por qué nosotros podíamos generar menos daño, porque en realidad estábamos capturando más hembras que todavía no habían podido causar daño en los frutos. También dentro de la polivalencia, brevemente, mostrar dos ejemplos de otros géneros como Anastrepha fraterculus en Brasil. Estos trabajos se hicieron en el Embrapa de Río Grande do Sul de uva y vino, comparando Ceratrap con otros atrayentes proteicos o con soluciones más locales como el jugo de uva o incluso con alguna levadura. Y Ceratrap mostraba un poder atrayente significativamente más alto. También, por ejemplo, en los cítricos australianos contra la Queensland o Bacter ceratrioni, en el que también podemos ver que Ceratrap, respecto a los sistemas normalmente utilizados, pues se destacaba.
Y como conclusiones, simplemente decir que podemos afirmar que es una solución ecológica y por tanto sostenible, que es una solución eficaz. Después de este año cumplimos 15 años acompañando a los productores que tienen problemas de mosca de la fruta, que respeta la fauna auxiliar, que tiene una gran versatilidad de uso según los objetivos y que es altamente competitiva en la cuestión económica. Y bueno, sin más, agradecer de nuevo la oportunidad y espero haber sido todo lo breve posible y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, David. Pues vamos ya con el coloquio, con nuestros 8 ponentes invitados. Y mientras los vemos aparecer en pantalla, voy a consultar. Son muchas las preguntas que nos han ido llegando. Voy a empezar por orden, un poco por el orden cronológico, así que la primera pregunta es para la doctora Antonia Soto. Pablo pregunta, además de observar mayor abundancia en Anagyrus aberia en Sudáfrica, ¿qué más estudios se realizaron para decantarse por este parasitoide y no por otros? Hace otra pregunta, ¿durante cuánto tiempo se le ofreció las distintas especies de cotonets en el estudio de Hosbridge? Ok. A ver, empiezo por la primera. claro, una vez allí nosotros estuvimos viendo varios factores para ver qué es lo que podíamos importar. En primer lugar, porque no era fácil, porque había que solicitarlo al ministerio y no era una tarea muy fácil. Y después allí también porque había que hacer labores de criar esto, ¿no? Entonces, principalmente los factores que más nos indicaron que debería ser este Anagyrus aberie fueron, en primer lugar, la alta densidad fue el que más frecuentemente apareció. En la misma relación creemos que es altamente, tiene una buena respuesta a la densidad, que es lo que yo he presentado, a la densidad del host, del hospedante. O sea, que a medida que aumenta la densidad del hospedante, él reacciona medianamente de forma rápida. Entonces, creemos que este era el que más reaccionaba de esta manera. Y después, por último, bueno, son muchos. Por ejemplo, la bibliografía habla de experiencias muy semejantes a la nuestra, habla del género Anagyrus como un muy buen género por su especificidad para llevar a cabo programas de control biológico clásico. Y después, otro de los factores también bastante importante fue la cría, porque teníamos algún otro, pero era de un tamaño mucho más pequeño, con lo cual en la melaza de Delotococcus pues la mortalidad era mucho más elevada cuando lo criábamos artificialmente en laboratorio. Entonces, principalmente fue esto. Hay más factores, pero principalmente fue esto. Y la segunda pregunta, vale, hemos pasado al host range. Vale. Bueno, el ensayo del host range hay varios publicados y fue muy semejante a lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Y bueno, tú dejas copular o tener la hembra copulada y después esto lo pones en contacto con la población de Delotococcus. Nosotros, en este caso, en lo que llamamos la arena, o sea, la zona en la que tenemos la población para que parasite, pusimos diversos estadios, no solo un estadio, sino diversos estadios de la misma especie. No pusimos varias especies juntas, sino una única especie, pero varios estadios para que eligiera estadios para parasitar. Y una vez que la hembra ya estaba en condiciones de poder parasitar, pues la dejamos 24 horas. O sea, la dejamos allí dentro, una vez que tuvimos la seguridad de que estaba copulada, 24 horas en contacto con todo esto. Ese fue nuestro ensayo. Muchas repeticiones, claro, pues no sé si fueron, no recuerdo ahora, pero creo que alrededor de 25 o 30 repeticiones, una cosa así. Hay varios artículos semejantes a este tipo de experiencia. Creo que era esto, ¿no? Sí, efectivamente. Había otra pregunta sobre Anagyrus. Toñi, ¿cuántos Anagyrus se han encontrado en las recuperaciones en campo?
Entiendo que aquí, en España, claro, ¿no? Sí, imagino, las sueltas que se han realizado. Ajá. ¿Cuántos hemos encontrado? Claro, es que esto es difícil. A ver, nosotros cuando recuperamos muestra de campo, recuperamos dos cosas diferentes. Una es momias del Otococcus, pero que ya ha estado parasitado y que además ya han salido, o sea, que estos parásitos ya han salido, pero nosotros podemos saber que ha estado parasitado y, claro, como aquí no hay parasitoides que lo parasiten, entendemos que es por este anagirus, pues que es por anagirus abelii. Entonces, eso es una de las cosas que encontramos. Y otra cosa que encontramos diferente son las pupas en las cuales todavía no ha salido el parasitoide. Esto lo recogemos, lo aislamos y lo dejamos evolucionar en laboratorio. Unos evolucionan y otros no. Otros mueren, están muertos o mueren. O sea, que es muy variado todo esto. Pero podríamos decir, hombre, no sé, tendría que hacer cálculos, pero alrededor de unos ciento y pico en total o una cosa así. Unos ciento y pico más o menos la totalidad. Pero de estas formas diferentes, ¿no? Variadas. Muy bien. Sigo. Esta es para Joan Joaquín. Antonio Ángel, de Argentina. ¿Tiene evaluado el efecto del carnadine sobre depredadores y parásitos? A ver, nosotros sabemos que carnadine es inocuo contra Escherichia stipulatus, que es el principal depredador de ácaros, y para otros depredadores o parasitoides no tenemos tanta información. Entonces, yo lo que le invitaría a Antonio es que visitara la página de Livia, que tiene una publicación muy buena de efectos secundarios sobre productos fitosanitarios en fauna auxiliar. Y allí seguramente, bueno, se informará mucho mejor de lo que le pueda comentar yo. Sigo contigo, Joan Joaquín. ¿A qué dosis el Clement Gros para rufatina y Clement Nules? Hay problemas, porque están... Sí. Sí, la dosis, ¿sí? Que, la dosis que aplicamos de Clement Gros para rufatina es, bueno, para ambas variedades sería de litro y medio por mil. 150 centímetros cúbicos por hectolitro. Sergio, ¿se ha determinado, sí, el umbral de tratamiento para el Eutetranichus? No, de momento es algo en lo que no hemos trabajado. Estamos caracterizando todavía el daño en hoja. Hemos visto que en fruto, en principio, no nos preocupan los daños estéticos que produce la plaga. Y a través de la caracterización del daño en hoja, con la afección que pueda producir la fotosíntesis, entonces, nos gustaría por lo menos poder dar algún tipo de recomendación o algún tipo de medida de actuación, sin umbral, por lo menos conocer más o menos a qué nivel de plaga quizá podríamos, sería recomendable hacer una actuación. Actualmente sí que existen algún tipo de umbral publicado, pero que no corresponde a España. Creo que en algún tipo de manual técnico de Florida en concreto, hay unos umbrales publicados, pero tampoco están basados en unos trabajos muy, muy científicos y creo que, bueno, que con la información que estamos, con el trabajo que estamos haciendo, quizá podemos mejorar todo ese tipo de información, porque actualmente aquí en España se están usando los umbrales de Pannonicus y lo que sí que estamos seguros es que el umbral seguramente se puede relajar más y podemos permitirnos tener una población más alta antes de hacer una actuación y seguramente reducir el número de tratamientos que se están haciendo hoy en día. Una pregunta para Elías. ¿Qué pasa con la autorización de dinamite para limón? Bueno, pues nosotros el producto lo tenemos ya presentado a registro y esperemos tenerlo, pues posiblemente para finales de este año. Si es a lo que se refiere en cuanto al tema del registro del producto. Pregunta también, ¿qué volumen de caldo recomendáis para dinamite a la dosis de 120 centímetros cúbicos por hectolitro? En primer lugar, comentaros que dinamite lo tenemos registrado entre 100 y 120 mililitros por hectolitro, pero todos los ensayos y todas las experiencias que tenemos desde el año 2015 hasta la fecha de hoy, hemos utilizado la dosis de 100 mililitros por hectolitro. Y obviamente no puedes utilizar volúmenes que sobrepasen los 3 litros por hectárea, que es el máximo que tenemos registrado del producto. Muy bien.
Esta pregunta no sé, no especifica para quién es, no sé si es, podría ser Christoph, bueno, la formulo y el que quiera que se lance. ¿Abamectina y milbemectina presentan resistencia cruzada? Que si vamos a la fecha de hoy, no tenemos datos de cara a esto, pero bueno, por eso que presentaba un poco que eran diferente. Y en el campo ahora mismo tenemos diferencia de eficacia y no tenemos datos específicos. Voy repartiendo un poco el juego. Los daños que has puesto de este TRIPS en frutos son parecidos a ataques de ciertos ácaros. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Los daños en ácaros normalmente son más difusos. Si nos fijamos en los daños que os he mostrado y que podéis ver también en nuestra página web de gestión integrada de plagas de cítricos, los daños son muy perfectos, son círculos perfectos, siguen la forma de las hojas. En los ácaros son bastante más difuminados los daños, con lo cual yo creo que también el color es bastante más intenso en el caso de los TRIPS que en el de los ácaros. No sé si Sergio o César, que también han estado trabajando con ácaros, quieren comentar algo más, pero yo creo que sobre todo la forma muy exacta de los TRIPS siguiendo los frutos en contacto o el fruto con la hoja, y luego el color más intenso sería una forma de diferenciarlo. ¿Alguien quiere añadir algo? Pues sigo con otra pregunta también para Alejandro. ¿Acetamiprid controla el TRIPS de la orquídea? No lo hemos probado porque hasta donde yo sé, y no sé qué ha pasado, cómo estará este año, pero hasta donde yo sé no está registrado para el control de TRIPS en cítricos. ¿Y sabéis por qué se ha denegado la autorización de Spinetoram para el control de TRIPS, a pesar de ser alternativa a los piretroides? Pues la información que tengo, ya sabes que el IBIA no nos encargamos ni somos los responsables de la autorización de productos fitosanitarios, entonces lo que yo pueda saber es información que me llega desde fuera, es porque se supone que ya hay muchos productos autorizados contra TRIPS. Una pregunta para César. ¿Hay que dejar que se desarrolle totalmente la cubierta vegetal hasta su agostamiento o se puede segar antes? Claro, eso depende del tipo de cubierta vegetal, ¿vale? Pero y depende también, pues, del año pluviométrico. De normal, por ejemplo, en una cubierta de gramíneas, que es la que más, desde un punto de vista agronómico, también más experiencia se tiene, de normal se suelen realizar dos siegas más lo que se tritura con la poda. Pero como comento, eso depende de la pluviometría de cada año, pero, o sea, sí que requerirá, no hay que esperar a que agoste en verano, ¿no? Muy bien. David, pregunta para ti. ¿Durante cuánto tiempo son efectivas las trampas de la TRAP? ¿Qué ocurre si se evapora el líquido luego de uno o dos meses por las altas temperaturas o la baja humedad ambiente? ¿Siguen siendo efectivas o habría que reemplazarlas? En principio tenemos que considerar que en este caso Ceratrap es un atrayente líquido. Y por tanto va a estar directamente influenciado por las condiciones climáticas y de evaporación. Por supuesto, en climas más áridos la evaporación va a ser más rápida. A niveles, digamos, de unas condiciones de Mediterráneo, para hacer una estandarización, entendiendo en unas condiciones de verano nuestras, puede ser que unos 200 mililitros vengan a durar un mes, pero eso es muy variable porque también depende de las colocaciones, de la colocación dentro de la cobertura foliar que tengamos, y normalmente siempre cubren la campaña completa, porque también es interesante hacer una distinción entre eficacia y consumo del producto. Botellas totalmente secas o trampas totalmente secas de una campaña para otra han demostrado una capacidad de atracción muy elevada, incluso trampas que se han dejado en el campo sin retirar, a los primeros avivamientos o los primeros vuelos han producido capturas. Lo que no tenemos, lo que causa la muerte, que es la fase líquida. Entonces, mientras tengamos una cantidad de líquido que permita el ahogamiento de la mosca,
la trampa es estable desde el principio hasta el final, incluso en fase seca. No sé si había algo más dentro de la pregunta. No, hay alguna pregunta más, pero vamos sí. a ir... Sí, simplemente decir que si se agotara del todo en la misma campaña, se puede rellenar o se puede cebar de nuevo con la solución líquida sin tener que limpiar especialmente. Muy bien. Toñi, voy contigo. Pregunta sobre dónde está habiendo más incidencia de Paracoccus vulnerae. Paracoccus vulnerae. Vale, pues a ver, Paracoccus vulnerae es una cosa un poco extraña porque... A lo largo de los años, pero muchos años, estoy hablando muchos, pues como 8 o 10 años, de vez en cuando nos entra alguna muestra aquí en el laboratorio. Pero después, pues nadie dice nada o no ha dicho nada durante estos años y es como que desaparece, ¿no? Y ya está. Pero parece que en los últimos años, 2, 3 últimos años, pues como que nos está entrando más cantidad de infestaciones por esta especie, ¿no? Pero es salteado, es una cosa muy curiosa. O sea, sí que es verdad que en la zona del sur de Alicante, la misma zona que Pulvinaria, el sur de Alicante y un poco el norte de Murcia, esa zona parece que tiene como una concentración un poquito más alta. Pero después es una cosa curiosa porque igual nos entra de Almería o nos entra de, no sé, de a lo mejor de la costa nuestra, pero ya de más cercano o por más hacia el norte de la provincia de Alicante. O sea, que es una cosa que da la impresión de que está por aquí, por allá y es verdad que parece que tiene un buen nivel de parasitismo, o sea que a lo mejor... las poblaciones llegan a controlarse y por eso se está comportando de esta manera. Pero sí que es cierto que en los 2, 3 últimos años nos da un poquito la impresión de que está siendo un poco más presente en los cítricos de esta zona que he comentado. ¿Sí? Sigo contigo porque nos preguntan también por el otro cóccido del que has hablado, sobre Pulvinaria poligonata. ¿En qué generación y producto es el recomendado para su control, tanto en ecológico como en agricultura convencional? ¿En qué generación, perdona, ahí? ¿Y producto recomendado para su control? Bueno, pues vamos a ver. Hombre, generación, yo abogaría claramente por la primera generación por muchos aspectos. Primero, por su densidad. O sea, la densidad poblacional, como habéis visto en la gráfica, es muchísimo más alta en primera que en segunda. Pero muchísimo más, ¿eh? En primera que en segunda. Y después hay un segundo factor que creo que es muy interesante y muy importante, y es que nosotros la primera generación todavía no la tenemos muy bien definida porque empezamos un poco ya tarde el año pasado, pero ahora ya la estamos viendo venir, la de este año. Entonces nos da la impresión que la primera generación es más síncrona, o sea, va a venir toda ella justa en un momento más cortito. Mientras que la segunda, como es un insecto con un ciclo biológico tan largo, la segunda generación viene muy asíncrona. O sea, realmente los primeros estadios inmaduros de la segunda generación están apareciendo durante mucho tiempo. Entonces, lo veo mucho más difícil la segunda generación. También es cierto que la población es menor, depende de la importancia en la parcela, ¿no? Y después hay productos, pues... Yo iría a primera generación, primer estadio inmaduro, si se puede ir, con un aceite, claramente, ¿eh? Con aceite. Y quizás, si ya se le escapa a uno la primera generación, en la segunda, pues un aporte a lo mejor de algún producto que dé un poquito más de persistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Pero abogo por primera generación, claramente. Sí. Pregunta para Elías. ¿Dinamite mejora su eficacia en mezcla con aceites? Dinamite es un producto que no necesita ningún tipo de mezcla porque es un producto que, como hemos dicho, actúa sobre todo el ciclo biológico de la plaga. Lo que sí que es cierto es que hay que utilizar la dosis apropiada. En nuestro caso, nuestra recomendación es de 100 mililitros por hectolitro y mojando bien. Es decir, a partir de un buen mojado con la dosis apropiada no necesita y es más, se ha comparado mezclándolo con aceite, tanto al 1 como al 1,5, y las eficacias prácticamente son las mismas, por no decirte las mismas. Es decir, dinamite no necesita ser mezclado con ningún otro producto.
Alejandro. Gustavo, un complemento, si me permites, un complemento, que no se me ha olvidado decirlo. Y es que, claro, como el tiempo está limitado en la presentación, no me ha dado tiempo a decirlo, pero otra cosa que es muy interesante es que estamos viendo que Cryptolemus tiene una función ideal sobre pulvinaria, ¿eh? O sea, que ahí en esos momentos donde están las hembras con los sacos llenos de huevos y después esta eclosión de inmaduros, estamos viendo una asociación a Cryptolemus tremenda, tremenda. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, o sea, en primer lugar, habría que optar claramente por esto. Perdona. Pues mira, aprovecho tu comentario para informar a los espectadores que el próximo número de la revista de Fitoma de mayo es un especial de cítricos en el que tendremos artículos de todas las ponencias que habéis podido escuchar. Sigo con Alejandro. Pregunta a José si va a haber sueltas de Franchinotis megalops por parte de Libia u otro organismo y en qué consisten las trampas para los trips de las orquídeas. Vale, Gustavo, respecto a las publicaciones que acabas de comentar, bueno, aprovechar para explicar que nosotros sobre el trips de las orquídeas hemos estado publicando durante los últimos años varios artículos y que en este caso vamos a publicar nuestro trabajo sobre Triozaritrae, que es el vector del HLB que se encuentra en el norte de la península ibérica y en las Islas Canarias y para el cual estamos realizando un trabajo de control biológico clásico mediante la introducción del parasitoide Tamarix yadri. Y bueno, en este número vamos a presentar los muestreos realizados que han confirmado el establecimiento del parasitoide en Galicia y la dispersión a partir de los puntos de muestreo. O sea, que el trabajo que presentaremos en este número irá por ahí. Y respecto a la pregunta del depredador, bueno, Franchinotis, en primer lugar, lo vuelvo a remarcar, por si no lo he dicho en la presentación, como comentaba Toñi, a veces no se nos pasan las cosas en presentaciones tan cortas. Es un depredador completamente nuevo, del cual no se sabía absolutamente nada, ni que estaba en cítricos, ni se conoce su biología. Entonces, nosotros a raíz de los estudios que estamos realizando y sobre todo por la experiencia que tenemos de otros depredadores de este estilo, nosotros por lo que apostaríamos no sería por la cría y suelta, sino que apostaríamos por la conservación de estos depredadores para que de forma natural y sin coste para el agricultor puedan controlar las poblaciones de trips. Lo ha estado comentando César, los métodos de conservación en cítricos son claves para mantener diversidad y sobre todo abundancia de enemigos naturales que puedan ser claves y que puedan controlar las plagas. En ese sentido, creo que nuestra investigación va a ir más por ahí que por las sueltas por las crías masivas y sueltas masivas del depredador. O sea, que al menos estos primeros años nuestros estudios van a ir por ahí. Respecto a las trampas, no he comentado las trampas que utilizamos nosotros son trampas que se utilizan para estudiar la plaga, no para controlar la plaga. Es decir, nosotros queremos saber qué es lo que pasa en el suelo. Y lo que nos ha demostrado nuestro estudio es que hay una gran mortalidad en el suelo. Entonces, podemos influir e incluso aumentar más esa mortalidad, porque la hipótesis que tenemos en estos momentos, y por eso la charla se llamaba Presente y Futuro, porque estamos hablando también de las hipótesis que tenemos, es que podemos incluso aumentar más la mortalidad si incidimos sobre esas zonas de riego a goteo, que son las que tienen una humedad relativa más alta y en la que están sobreviviendo las pupas, ¿vale? O sea, que las trampas que tenemos son para los estudios de la biología más que para el control. David, pregunta Antonio de Argentina. Al utilizar el trampeo masivo, ¿se puede prescindir de tratamiento químico reduciéndolo a cero aplicación? Ni siquiera en aquellos casos donde existen cercos de protección que rodean cítricos, ¿realizar algún tratamiento químico dirigido? Y ya acabo, ¿funciona igualmente para Drosophila? Son varias preguntas. Sí. Bueno, hemos demostrado en multitud de ensayos que hemos conseguido hacer esto, pero cada realidad es diferente y lo que no podemos, sería necio hablar de que siempre se va a conseguir el mismo resultado tratándose de una plaga.
La climatología influye en la presión que tenemos de dicha plaga y, por supuesto, lo que no hay que olvidar es que hay que hacer un seguimiento de los niveles poblacionales y en todo caso, pues, por supuesto que es recomendable hacer tratamientos de apoyo cuando la presión de plagas se dispare. En ese caso, lo que sí que conseguimos es reducirlo respecto a un control o a un manejo convencional. Y por último, me preguntaba si funciona para Drosófila. Drosófila, sí. Entiendo que preguntará para Drosófila Suzuki, sí. Que es la plaga que está de moda. A esa finalidad desarrollamos un formulado mucho más específico para esa mosca. Sí que tuvimos en origen algún tipo de capturas dentro de Ceratrap, pero no era significativo. Y dentro de las soluciones que ahora mismo tenemos, dentro de lo que coloquialmente llamamos la familia Trap, está el Suzuki Trap, que es muchísimo más específico para esta plaga. Gracias. César, ¿hay algún tipo de cubierta que funcione como repelente para los caracoles? No tengo información. La verdad es que es un tema que no hemos abordado, que sabemos que es un tema delicado, ¿no? Lo de los caracoles, pero no puedo dar una respuesta. No sabemos exactamente cómo, si puede haber de alguna manera con algún tipo de cubierta, alguna interacción en ese sentido que favorezca su gestión. No lo sé. Ya, bueno, salimos del tema, te lo pregunto. ¿Qué tal la cubierta vegetal para el tema de Xylella y sus vectores? Pues es un tema también que es un tema complejo, ¿no? Pues porque el tema, así como lo que comentaba de con cubierta vegetal y cítricos, el control biológico de conservación, son relaciones muy complejas. El tema de los vectores de Xylella, los patosistemas, digamos, es también algo que es altamente complejo, ¿no? Pues porque para una gestión adecuada de Xylella hay que entender precisamente cuál es el movimiento, ¿no? A lo largo del año que realizan, ¿no? Y pues dependiendo una cubierta vegetal, pues puede servir de sitio de puesta, está claro, también puede servir igual de sitio de puesta, pero lo puedes utilizar como trampa, ¿no? Pues para cuando tengan las puestas, luego hacer algún tipo de tratamiento, no sé, es que es algo complejo que se tendría que estudiar también. Y para Alejandro, ¿por qué habéis testado sulfoxaflor para TRIPS y no acetamiprid cuando ninguno de los dos está autorizado para ello? Bueno, en el 2017, cuando nos reunimos con Sanidad Vegetal para determinar qué insecticidas serían los más interesantes, pues al final nos decantamos por el sulfoxaflor, que creo recordar que en ese momento todavía no estaba autorizado en cítricos y era un producto que iba a salir y se consideró que podía salir para TRIPS o que podía ser interesante. Obviamente no se pueden probar todos los productos en campo, es extremadamente complejo estos ensayos de campo. Entonces, pues en ese momento el que se valoró entre Sanidad Vegetal y el IBS fue el sulfoxaflor. También hay que recordar que la acetamiprid se está utilizando principalmente contra cochinillas, contra cóccidos, que realmente es un producto que hoy en día es de los más eficaces, con lo cual se está utilizando bastante. Lo ideal, obviamente, y está pasando lo mismo con el sulfoxaflor, por otra parte, con lo cual lo ideal sería para TRIPS encontrar otra materia activa para no estar tratando siempre con las mismas materias activas contra las diferentes plagas que tenemos por el tema de las resistencias que tanto hemos hablado hoy y en otras charlas. Pues nada, hasta que hemos llegado. Han sido más de 3 horas dedicadas a plagas de los cítricos. Muchísimas gracias a los 8 por vuestra participación y seguro que nos volvemos a ver en próximos Fitoma Meets. Y antes de despedirme, tengo que decir 2 cosas. Aprovechando que mañana es el día del libro, Fitoma ofrece importantes descuentos. Os podéis informar a través de redes sociales o recibiréis también información en vuestro correo si estáis registrados en esta comunidad o en nuestra newsletters. Y anunciaros ya, avanzaros el próximo Fitoma Meet, que será el jueves 13 de mayo, también a las 4:30, y trataremos plagas y enfermedades del almendro. Así que contamos con vuestra presencia
Y lo dicho, muchas gracias a todos por dedicarnos esta tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Gracias. 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 Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.